Shalom, friends, and good evening. Shalom, amigos. Buenas tardes y bienvenidos. We're really excited to have today on this Sunday evening. Estamos muy contentos de tener en este domingo por la tarde a very special broadcast. Una transmisión muy especial desde República Dominicana. Tonight, our broadcast is live from the Dominican Republic. Estamos en vivo, como usted sabe, desde la isla de República Dominicana. And I'm here with an excellent panel. Estoy aquí con un panel de expositores excelente. As you can see on the screen, excellent panel. Como usted puede ver en su pantalla en este momento, aquí está nuestro panel excelente. Of Sfaradim who are coming to share with you an important message, a significant message about the remnant. Sefarditas como usted en esta audiencia que vienen a compartir con ustedes un mensaje sobre el remanente el día de hoy. Before we get to discussing the topic of the hour, antes que entremos en el tema de la hora, the remnant of the Sfaradim and the coming of the Mashiach. El remanente de Sefarad y la venida del Mashiach. Whether or not you speak Spanish or not, it's irrelevant. Si habla español o no, es irrelevante. As we say in our prayer break book, Adonai mevarech et hazmanim. He blesses those seasons. Y como dice en nuestro libro de oraciones, el Eterno bendice estos tiempos. And I think that all of those teachers here today that you're going to hear from. Y va a escuchar a todos estos expositores y maestros el día de hoy. Have a prophetic word to share with you. Tienen una palabra profética para compartir con cada uno de ustedes. Tonight we will also. Esta noche también. Will allow you to ask this excellent panel. Le vamos a permitir que haga preguntas a este panel. About this exact topic. Sobre el tema que vamos a tocar en esta noche. Retorno, regreso, el regresar, el retornar. What is this return look like? ¿Cómo luce este regreso, este retorno del And pueblo? What they see in the scriptures. ¿Y qué ven ellos a través de las escrituras? Specifically as we talk about the return of the Sefarad. Específicamente sobre el tema de aquellos de Sefarad que están regresando en estos tiempos. I can testify to you today. Puedo testificarles el día de hoy. That I believe that a national return. Yo siento que va a haber un regreso nacional. Here in the Dominican Republic has begun. Que aquí en la República Dominicana y sentimos que ya inició ese regreso. And it's now spreading to other countries, to other nations. Y sentimos de que esto va a seguir alcanzando otras naciones. We need to get ready. Tenemos que estar listos y preparados. Shuvo Español is an important ministry. Shuvo Español es un ministerio de suma importancia. That requires significant financial infusion. Que necesita una infusión grande financiera. As we impacting a nation now. Porque estamos impactando una nación. A region. Una región de la nación. And ultimately we pray for the continent. Y después estamos orando no solamente para el Caribe, sino para el continente, las Américas. We have streamed to you so much throughout this weekend. Hemos estado transmitiendo bastante este fin de semana. And even the brothers will be able to testify about what has not been streamed and what they are seeing. Y estos hermanos van a poder testificar de las cosas que no se han podido transmitir y que han experimentado ellos. The work is growing fast now. El trabajo está creciendo de una manera monumental aquí. For those who can. Aquellos que puedan and have the sensitivity, y tienen la sensibilidad and have the heart, y tienen el corazón, we're asking you today, le estamos pidiendo hoy to preferably consider, go to the link on your screen, por favor considere ir al enlace que está en su pantalla and support this incredibly important and critical work. Y por favor apoye este trabajo tan importante. It's a work that I believe, y es un trabajo que yo creo personalmente has been prophesized about, ha sido profetizado sobre estos tiempos in the scriptures. En las escrituras. I would like to start this, quiero iniciar con we'll show you what touched my heart. Le voy a decir qué fue lo que realmente tocó mi corazón profundamente. Today, in the midst of our congress, hoy, en estos días, en medio de este congreso que tuvimos, an 88-year-old, the grandfather, one of the grandfather of the church here, uno de los abuelos de los patriarcas de la iglesia aquí en República Dominicana, stood up, se levantó and started to sing in Hebrew. Y empezó a cantar en hebreo. He said to me, y me dijo,
I have written 200 songs. He escrito 200 canciones. This is the most precious songs to me. Esta es la canción más preciosa para mí. The song that I composed. Esta canción que compuse. In the holy tongue. En la lengua santa. I believe that it's Yeshua and the redemption of the remnant of Sepharad. Yo creo que viene una salvación y una y va a ser alcanzada el remanente de Sepharad. It's not far away. Y yo sé que no está muy lejos. Don't go anywhere. No se me vaya. Hit the share and the like. Por favor, le pedimos que comparta ahora mismo y póngale like a nuestros canales. And please consider supporting. Y por favor, considere apoyar nuestro trabajo. This is what just transpired a few hours ago. Esto es lo que ocurrió hace unas horas atrás. Mire we'll esto. Be right back. Ya regresamos. Baruch, eso es. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Yeshua Teinu, Ezra Teinu. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Malkeinu Ameleha Olam. Otra vez. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai, Yeshua Teinu, Ezra Teinu, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Malkeinu, Ameleha. Ya saben nuestros hermanos que aquí en esta iglesia se habla hebreo fino, hebreo total. Con nosotros Manny Valera y los que nos acompañan. Aleluya. Música, maestro. Pastor Braulio. Gloria a Dios. Oscar, un favor. Caban, Oscar. Los chofares. Los chofares dándole la bienvenida a nuestros hermanos. Oh, Manny, man, wait. Espera un segundito, Manny. Espera, Pastor Manny. We need to record this song, Pastor. Pastor, necesitamos grabar esa canción. Did you write? He charges. I have a question. Did you write it? Una pregunta. ¿Usted lo escribió? Sí, yes. You are ready. ¿Usted está listo? Gloria a Dios. Pero el pastor habla hebreo. Gloria a Dios. Tengo que darle un abrazo a este varón. Wow. Aleluya. I want everybody to understand what he just said in Hebrew. Yo quiero que todos comprendan lo que acaba de decir el pastor en hebreo. I want everybody to understand the significance. Quiero que comprendan qué tan significativo es esto. Baruch. Repita, por favor. Baruch. Stand up. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Baruch. Bendito, bendecido, exaltado. Baruch. Ata, tú, Señor. Barakata Adonai. Mi Señor, el Gloria Señor. A Dios. My Lord. Aleluya. Aleluya. Good time for a Hebrew lesson. Un momentito para hacer una lección de hebreo. Baruch. La palabra Baruch is a knee. Es rodilla, de la raíz rodilla. We know what the scripture says. Escuchamos lo que dice la escritura. Every knee will bow. Toda rodilla se doblará. Every tongue will confess. Toda lengua confesará. That Yeshua. Que Yeshua. 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 Is Lord. Es el rey. Aleluya. Amén. Va. Pero. There is another definition. Pero ahí también tiene otro significado. For this word Baruch. Esta palabra Baruch.
You know, Israel love agriculture. Israel love agriculture. Israel tiene la agricultura. When you take a branch, cuando usted toma una rama, and you break it, y la rompe o la quiebra, and you graft it, y entonces toma esa rama y la injerta, to another tree, y la injerta a otro árbol, is the word baruch. Es la misma palabra baruch. So when you say baruch, cuando usted está diciendo baruch, I am saying, yo estoy diciendo, graft me in, Lord. Le está diciendo al Señor, por favor, injértame a ti, Señor. Injértame a ti, Señor. I want all of you to say right now, Baruch, Baruch, Ata, Adonai. You are saying, usted está diciendo, graft me in, O Lord. Señor, injértame a ti. Graft me in through Yeshua. Okay. Injértame a Yeshua, por favor. Yo quiero que ellos canten conmigo ahora, Baruch Ata Adonai. I want them to sing with me, Baruch Ata Adonai. Yes. Yes. Música, maestro. Excelente. Come on, come. Excellent. Todos juntos. Piano. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Adonai. Yeshua Teinu, mi Jesús. Ezra Teinu, mi ayudador. Baruch Ata Adonai, Baruch Ata Adonai, Baruch Ata Adonai, mi rey, Malkeinu, rey eterno, Ameleja, hola. Gracias, Abba, we are grafted into him. Estamos siendo injertados a él. Aleluya, Mani. Gloria a Dios. Rap. Gloria a Dios. Gloria. La misma palabra que él acaba de decir. The same word you just mentioned. Yo venía a decir al Pastor Braulio. I was coming to tell Pastor Braulio. Escuché ese tema anoche. When I heard the theme yesterday. Que vamos a grabar ese tema. That we're going to record this theme. En grande. Big, gadol. Con un coro de mil voces. With a chorus of 1,000 voices. El 27 de agosto, August 27th. Será lanzado. It will go out. A grabar este tema. And we will record this el song. No sabía que yo tenía el mismo sentir. The rabbi didn't know that I had the same feeling. Este es el tiempo. Sí. This is the time. De Israel en las naciones. Of Israel within the nations. Hallelujah. Hallelujah, precioso. It is the time. Es el tiempo for the reconciliation of the entire house of Israel. Para la reconciliación de toda la casa de Israel. If you are joining us right now with this excellent panel, si está en este momento viniendo a este programa, en este panel excelente, connected sons and daughters of Sepharad, y todos aquellos hijos e hijas de Sepharad, who are scattered all throughout Central and South America, aquellos que están esparcidos en Centro, Suramérica, el Caribe, you have to understand that God is doing something supernatural. Usted tiene que comprender que el Señor está haciendo algo sobrenatural. In understanding prophecy. Para comprender las profecías. And fulfilling prophecy. Y que se estén cumpliendo en frente de nuestros propios ojos las profecías. Now this excellent panel here with me today that you're seeing on your screen. Este right panel now, de expositores que son excelentes que ven su pantalla hoy. Are made of Moim and Roim and está teachers, compuesto de maestros, de pastores. All learning in their journey. Y todos también siguen aprendiendo en este viaje. I want to start work to the left of me and kind of walk all around. Quiero comenzar hacia mi izquierda y después venir hacia la derecha. I want to go first to you, Eliyahu. Eliyahu, quiero ir primeramente a donde ti. We are talking so much about reconciliation. Hemos estado hablando bastante sobre el tema de la reconciliación. In reality, none of you. En la realidad, ninguno de ustedes. Were raised in this. Crecieron en esto. It came as a revelation. Vino como una revelación hacia ustedes. The revelation turned into a walk. La revelación se convirtió en su caminar. The walk is turned into a conviction. Este caminar se convirtió en convicción en sus vidas. The conviction turned to a lifestyle. Y esta convicción se convirtió en un estilo de vida. To a true conversion of the heart.
a una verdadera y auténtica conversión del corazón. And I want to touch on conversions later on with you, Eliyahu. Y después quiero hablar de las conversiones contigo, Eliyahu, más tarde. But I want to ask you the question. Yo te quiero hacer la pregunta a ti, Eliyahu. What is this journey? ¿Qué es este viaje? Because today I know a lot of Sfaradim are watching us. Yo sé que personas descendientes de Sefarad están viendo este programa. And at times, y muchas veces, they end up in the wrong places. Terminan en el lugar equivocado. What is this journey? ¿Qué es este viaje? To return to the house of Israel, Zera Israel. ¿Qué es este viaje para regresar a la casa de Israel o a la semilla de Israel? What does it look like? ¿Cómo luce esto, Eliyahu? What did it look like for you? ¿Para ti cómo luce esto? And what it should look like for Sfaradim today, all over the Latin world. ¿Y cómo luce este caminar para todos los sefarditas, descendientes sefarditas alrededor de la Muchas tierra? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, Rabbi, y a todos mis amigos. Good afternoon to everyone, Rabbi, to all my friends. De pronto no hay palabras muy definidas para explicar esto. There are not defined words to explain this. He venido meditando sobre esto y lo único que puedo decir. I've been meditating on this and the only thing I can say is this. Este es el cumplimiento de la palabra que el Eterno le dio a Abraham. Is the accomplishment, the fulfillment of the word that Hashem gave to Abraham. Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. In you, all the nations will be blessed. Es el cumplimiento de lo que el mismo Mashiach Yeshua dijo. Is the fulfillment of what Yeshua the Messiah en said. En el libro de Mateo. In the book of Matthew. Abraham vio mis días y se alegró. Abraham saw my days and he was joyful, he was happy. Y por eso estamos nosotros aquí hoy. And that is the reason why we are here today. Porque somos esa voz. Because we're that voice. Que se transformó en realidad. That transformed into reality. En las naciones. In the nations. Lo más hermoso de todo. The most beautiful part of this. Es que esa voz está tocando el corazón de todas las personas. That this voice is touching the hearts of many people. De todas las razas. Of all creeds. Porque está tocando su alma. It's touching their soul directly. Su espíritu. Their spirit. Y es como la revelación del monte de Sinaí. It's like the revelation of Mount Sinai coming to them. Que la palabra del Eterno. That the word of Hashem. Era como voces que tocaban el corazón. That the word of God, it was like voices that was touching the people's heart. Y es un despertar de las almas. And it's an awakening of the souls. A veces no hay palabras para explicarlo. I can't find the words to explain this. Lo hermoso de todo. The beautiful part about this. Es que lo estamos viviendo. Is that we're living it ourselves. Y estamos aquí. And we're here. Pareciera que no hay nacionalidad. It looks like, it seems to me like there's no separate nations. Es como volver a casa después de mucho tiempo. It's like returning, coming back home after a very long time. Y encontrarse con la familia. And then meet the family along the way. When did it hit you? It's okay. When did it hit you? ¿Cuándo te llegó a ti? Because I know that you know the prophecies. Yo sé que tú conoces mucho las profecías. About Sefarad. Sobre Sefarad. But when did it hit you? ¿Cuándo realmente te tomó esa palabra? Wait a second. I might be the remnant. Y te dijiste a ti mismo, espérate un momento. Probablemente ese soy yo, ese remanente. Que esa Biblia la está profetizando sobre mí. When it became a reality to you. ¿Cuándo se convirtió esto en una realidad it's para ti y en tu vida? Es una cosa leer la Biblia y después decir, yo soy parte de esa profecía que estoy leyendo. Bueno, eso, como les decía. Like I was telling you. No sabríamos cómo decirlo. I wouldn't know how to Pero explain pasó hace it. 23 años. But it occurred in my life 23 years ago. Donde sabíamos que había algo más. Where we knew there was so much more. Y mi esposa y yo, my wife and I, escuchamos esa voz. We heard that voice. Y comenzamos a andar en pro de esa voz. And we went forward from that calling of the voice. Hubieron muchos cambios. There were many, many changes. Muchas circunstancias. A lot of circumstances. Pero no nos desanimaban. But we never gave up. Porque sabíamos que era la correcta. Because we knew it was the right voice that we were listening to. Porque no tocó nuestra mente. It didn't touch our mind. Sino encendió nuestra alma. It just kindled our soul. Un fuego que nos llevó a seguir buscando. It was a fire that
urge us to continue searching. Y por eso estamos aquí hoy. And that's why we're here today. Porque alguien un día escuché una frase muy bonita. One day I heard something. ¿Qué es anunciar la buena nueva? What is it to bring the good news? ¿Qué es predicar la palabra? What is predicating the word? Es como un mendigo. It's like a poor man. Le dice a otro mendigo. Tells another poor man. ¿Dónde consiguió pan? Asking him, where did he get bread? Y nosotros fuimos saciados por esa palabra. And we're filled with that word. Y estamos trabajando con todos ustedes. And we're working with all of you today. Para que otros también. So that way others. Puedan venir a saciarse. Can be fulfilled with that bread. De ese pan que alimentó nuestras almas. That is nourishing our souls. I want to bring the entire panel for a moment. Quiero que vean el panel completo por un momento. Because you're touching something very important. Estás tocando algo muy importante. You know that you just described. Tú sabes que acabas de describir. I don't know if you did it intentionally or unintentionally. No sé si lo dijiste intencionalmente o sin intención. One of the greatest prophecies about the Bnei Anusim and the Sfaradim. Una de las más grandes profecías sobre los hijos de los hijos de los hijos de Anusim. I want this excellent panel to listen to the word of Micah. Yo quiero que este panel excelente escuche las palabras de Miqueas. Because you spoke about this unexplained voice. Tú hablaste de esta voz que no la podías explicar. That spoke to you 23 years ago. Que te habló a ti hace 23 años. Now, I want everybody to listen for a second. Yo quiero que todo el mundo escuche un momento. To the prophet Micah, chapter 5. Capítulo 5 del profeta Miqueas. Not a coincidence. No es una coincidencia. The remnant of Jacob. El remanente de Jacob. Will be in the midst. Estará en medio. Of many amim, many people. Entre mucha gente. Why? ¿Por qué? Because they have been assimilated. Porque han sido asimilados. To the nation, to the goyim. Han sido asimilados por las naciones. They are goyim according to the flesh. De acuerdo a la carne, son de las naciones. But it says it. Pero dice aquí. Like a dew from the Lord. Como las lluvias del Señor, como un rocío del Señor, like droplets on grass, como las lluvias sobre la hierba, this word here for the dew and the droplets, esta palabra que tiene que ver con el rocío y estas lluvias, it is like something that pushing up. Es algo como que empuja hacia arriba. How will they be waking up? ¿Cómo se van a estar despertando? Look at what it says. Mire lo que dice. They do not look to any man. No esperan a varón, dice, o no miran a ningún hombre. Nor they place their hope in the mortals. Ni aguardan a hijos de hombres. This is important. Esto es muy importante. To me, it's suggesting a mí me sugiere el texto that the Sephardim awakening, que los sefarditas están despertando. It will be like a dew. Va a ser como este rocío, el despertar de los sefarditas, como el rocío. La hierba están creciendo hacia arriba. Rain is coming from heaven downwards. Y la lluvia viene de los cielos hacia abajo. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Blessed are you, Peter. Bendito eres tú, Pedro. The things that you have seen, you have not seen me from men. You receive from above. Que las cosas que tú recibes no las recibes de los hombres, sino desde los cielos. In a way, what you are saying. En una manera, lo que tú estás diciendo ahora. That the awakening. Que este despertar. That has taken place. Que está ocurriendo ahora. Revelation. Esta revelación. Is not from below. No es de aquí en la tierra. It's not like you went and started. No, it's something that awakened inside of you. No es algo que tú fuiste a buscar, es algo que se despertó, que estaba muy dentro de ti. Micah, mientras tú, hermanos, mientras escuchamos esta palabra del profeta Miqueas, ¿hay alguien que quiera agregar algo más a esta palabra? ¿Alguien quiere presentar algo más, hablar algo más sobre esto? Moel Eliyahu spoke about a light switch that goes on. El Morel Yahu habló de un switch de luz que lo prendes, que se prendió y la luz se encendió. And it was almost supernatural. Y fue algo sobrenatural. I would like to inform you, anybody have anything you want to add? Let's go for you just a second, Giovanni, let's pass it. Because this is an important point.
Gracias. Hold it to the, not too close to my. Excellent. Okay, el concepto de que acaba de mencionar el rabino de Miqueas, en el profeta Miqueas. El concepto, the concept that the rabbi spoke about with the prophet Micah. Es precisamente lo opuesto a la boda que tenemos que hacer nosotros acá en la tierra. It's precisely the opposite, you said, right? Yes. The opposite of the work that we need to do. Es lo mismo que fue la salida de Egipto. It's the same thing as in the exodus of Egypt. Dios intervino con mano poderosa. God intervened with a powerful hand. Pero después de eso. But after that. Después del 33 de Lag BaOmer. After the 33 of Lag BaOmer. Nosotros tenemos que hacer la boda. We have to do now. It's time for us to do the avodah. En este caso del retorno de Sefarad. And in this case of the returning of Sefarad. Dios interviene primero. God intervenes first. Y nosotros tenemos que hacer nuestra boda. And then we have to do our work here on the ground. Excellent, excellent. I want to give this opportunity to the other brothers. Anybody else have any thoughts? Quiero darle esta oportunidad a los otros hermanos sobre el profeta Miqueas o algo que estamos hablando aquí hoy. Anybody else have anything they want to add? Yes. Go ahead. Cuando el profeta. By the way, it's okay to introduce yourself. Preséntese, diga quién es usted, Abraham, por favor. Oh, shalom, shalom, es un gran honor estar aquí con ustedes. Shalom, it's a great honor to be here with you today. Soy Abraham Contreras. My name is Abraham Contreras. Vengo del Salvador, Doctor Abraham Contreras. From Central America, El Salvador. El Boreolam me concede ser el principal de la Keilah Shel Elohim Chaim. The Eternal One allows me to be the rush of Keilah Shel Elohim Chaim. Chaim, hace unos 3 años soy discípulo de Rabbi Isaac Shapira. ¿Cuántos años? 3. I've been a disciple of the Rabbi Shapira for 3 years. Esto me ha elevado. This has elevated me. Y me ha ayudado a otras personas a poderles ayudar a elevarse. And has helped me help other people elevate themselves. Yo no lo andaba buscando. I was not looking for him. Porque soy una persona. Because I am a person. Que pensé que estaba haciendo lo correcto. That thought that I was doing the right thing. Que la verdad ya estaba conmigo. That the truth was within me already. No buscaba más. I wasn't searching for anything else. Hace 23 años. 23 years ago. Siendo muy joven. Excellent. Otro 23 años. 23 years ago. Recién casado. I was recently married. Pude comprar una pequeña casa para estrenarla. I bought a small home. Frente a esa casa nueva. In front of that brand new house. En una residencial muy recientemente construida. It was a residential area that was recently built. Vivía un vecino, el único vecino en toda la cuadra. I had one neighbor in the whole block. Este hombre había sido miembro de la Iglesia de Dios del judaísmo del Nuevo Testamento en México. He had been a member of the Church of God of Judaism in Mexico. En esos días yo estaba pasando una crisis, una crisis en las asambleas de Dios. And at that moment I was going through a crisis in the assembly of God. Vi cosas que no son amor al prójimo, como dice la escritura. I saw things that it is not what the commandment says to love your neighbor. Y no voy a ser más específico en and cosas. And I'm not going to be any more specific in details. Pero esas cosas no me agradaron y dejé de congregarme. But that was something that I didn't like at all. And otros I stopped miembros, congregating. Otros miembros de la comunidad también vieron lo mismo y renunciaron. Other members of the community saw the same thing and left. Cuando vieron que yo renuncié, ellos renunciaron. When they saw me leave, then they also left. Yo no vi que ellos renunciaron. Yo renuncié y me fui. I didn't see them leave, I just left. Posteriormente ellos renuncian y se van detrás de mí. They leave after I left and they come following me. Yo me fui a mi casa. I went home. Al siguiente día ellos llegan a mi casa. The next day they left the church, came to me. Y me dicen, ¿y hoy qué hacemos? And they ask me this question. Espérate. Now what do we do? ¿Y ustedes de qué están hablando? Les dije. And I'm telling them, what are you talking about? Es que nosotros también renunciamos a eso ayer. And they answer, we all left also. Busquen una iglesia y congréguense, les dije. I told them, listen, just find a church and congregate yourselves. Y ellos dijeron, no, mira. And they said, no, we're not. Todo eso está mal. This is all bad and faulty. Permítenos venir aquí a tu casa a orar contigo y estudiar contigo. Allow us to come here and study the Bible and pray with you. Sin que yo lo quisiera. Without me wanting it. Sin que yo lo pidiera. Without me asking for it. La gente llegó a mi casa. The people came to my home. ¿Cómo les digo que no?
How am I going to say no to that? Empezamos a orar juntos y a estudiar juntos. We started studying and praying together. ¿Recuerdan que les dije que tenía un vecino al frente de mi casa? Remember that I told you that I had one neighbor in that block. Éramos los únicos que vivíamos en toda esa zona. We were the only ones living in that new residential area. Él me dijo, oye, ¿qué está pasando aquí en tu casa? And he asked me, listen, what's going on here in your home? ¿Es esto una iglesia? Is this a church? ¿Es esto un campo blanco? Is this campo blanco, ¿qué significa? Una obra misionera donde llegas para empezar algo. Is this a missionary work that you're doing, a base? ¿Un grupo familiar de crecimiento? Is this a family growth system for studying? Son formas de trabajar en el evangelismo de los cristianos. It is a form that the evangelicals use to work. Yo le dije nada de eso, pero tampoco, I told them, no, nothing like that at all. Pero tampoco sé qué es esto. But I really don't know what this is either. Ellos vienen acá y quieren orar conmigo y estudiar conmigo. They come here and they want to study the Bible and pray with me. Oh, ¿me permites ayudarte? He said, will you allow me to help you? Yo era muy joven. I was very young. Era empleado de un hospital nacional. I was an employee of a national hospital back then. Cada cuatro días tenía que hacer turnos de 36 horas. Every 4 days I had to work 36-hour shifts. No importa qué día, sábado, domingo, cualquier día. It didn't matter what day I would have to work those 36 hours. En ese día no había quien atendiera a las personas. In that day there was no one who could take care of the people. Y yo vi una excelente oportunidad en esta persona que me dice yo te ayudo. And I saw this great opportunity about this gentleman that asked me that he wanted to help me. El problema es que él empezó a dar una doctrina diferente. The problem was that he started sharing with us a different doctrine. Y empezó a decir, la ley no está abolida. And the first thing he said is, the law has not been abolished. Y yo dije, ¿qué estás diciendo tú? And I said, what are you saying? Cristo clavó eso en la cruz. Christ nailed that to the cross. Por favor, no quiero más. No, I don't want any more of this. Momento. And he said, one moment. Y empieza a pelear conmigo. And he starts arguing with me. Y empieza a sacar los versículos. And he starts pulling out verses. Yo me quedé boca abierto. My jaw dropped. No tenía argumento contra lo que él me estaba diciendo. I didn't have any argument against what he was saying. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará jamás. The earth and the sky would, and the heavens would pass, but my word will not pass. Nadie tiene el poder de abolir lo que Boreo Land dijo. No one has the power to abolish what the Eternal One has created. Pero recuerden. But remember this. Yo no busqué eso. I was not looking for this. Me los está mandando a mi casa. The Eternal One is sending him to my home. ¿Qué pasa aquí? What's going on here? I asked myself. Control de esto? Who has this control here? Ha llegado el momento de despertar para todos. It is the time to awaken for all of us. Y a la casa, a tu casa, a tu país, a tu ciudad, el Eterno está enviando recursos para que veas la luz. And to your home, to your city, to your country, the Eternal One is sending the resources so you can see the light. Yo no lo estaba buscando. I was not looking for it. Yo no estaba buscando a nadie que me explicara porque yo estaba en la verdad. I was not looking for anybody because I considered that I was in the truth already. Pero había algo más que aprender. But there was something else that was needed. Recuerdo que mi rabino, I remember that my rabbi, dando una explicación en un libro maravilloso que escribió en la época de la pandemia. He was sharing a word, Rabbi Shapiro, that he wrote in the time of the pandemia. ¿Cómo se llamaba ese libro? What is the name of the book? Las buenas nuevas. The good news according to COVID-19. The good news of the Besorah. Yes. Allí nos habló algo importantísimo. There he spoke something very important. Nos habló que la redención no es un suceso. He said that the redemption is not just a one-time event. Es un proceso. It is a process, a continuous process. Según yo, era un suceso. According to me, it was something that just happened, and that's it. Soy un buen cristiano. I am a good Christian. Estoy predicándole a las personas. I am predicating to the people. ¿Qué más? Yo lo tengo todo. Ya estoy redimido. I have everything. I'm aligned. Pero Boreo Land me estaba enseñando. But the Eternal One was showing something to me. Que eso era un error. That was a complete mistake. It was an error. Estamos en un proceso. We're in a continuous process. Y cuando estás en el proceso, and when you're in the process, en un momento te va a tocar avanzar. There's going to be a time where you're going to have to advance ahora, and walk. Quiero leerte una frase, solamente el encabezado de uno de los temas de este maravilloso libro. And I want to speak to you about just a little bit about a topic here in this wonderful book. El remanente de Rivka. The Rivka remnant. En la página 83. In page 83. Dice así.
It says something like this. El cristianismo desempeñará un papel crucial. Christianity will have a very important role. En la plenitud de Jacob. In the fulfillment of Jacob. El cristianismo ha sido necesario. Christianity has been necessary para albergar a las ovejas de Jacob, to bring in the sheep of Jacob. Pero no es el final del camino. But it's not the end of the road. Es un proceso. It is a process. El Boreo Lan ama sus ovejas. The Eternal One loves his sheep. Y va a continuar el proceso. And he will continue the process. Yo estuve en el cristianismo. I was in Christianity. Boreo Lan me dijo, hoy vas a avanzar en el proceso. The Eternal One said to me, you will continue walking and prosper. Y ahora te toca a ti avanzar en el proceso. Now it's time for you to advance. Nuestro rabino, Boreo Lan, le habló. A rabbi, the Eternal One spoke to a rabbi. No sé cuándo le habló. I don't know when. Pero me imagino que habló como cuando le habló a Ezequiel. But I'm sure he spoke to him like when Hashem spoke to the prophet Ezekiel. Oye, profeta. Hey, prophet. ¿Vivirán estos huesos? Will these bones live? Yo no lo sé, Boreo Lan. I don't know, Eternal no One. Lo sé. I don't know. Tú lo sabes. You know. ¿Será posible? Is it possible? Que Boreo Lan llamó a este hombre. That the Eternal One has called this man here. Y lo sacó de su vida que tenía. And he brought him out of his life. ¿Será posible que mi pueblo que están entre los gentiles, que han estado siendo cuidados en el cristianismo, could it be that my people who were there within the nations in Christianity? Probablemente él dijo, yo creo que tú eres todopoderoso y lo puedes lograr. Repito otra vez esa parte, que hay una parte que no entendí. Yo creo que tú eres... Antes de eso, que llamó. Siga. Yo creo que llamó al rabino. I think he called the rabbi. Y le dijo... And he said... Rabino Isaac Shapira. Rabbi Isaac Shapira. ¿Crees que puede salir mi pueblo del cristianismo? Do you think you can bring my people out of Christianity? Seguramente él habrá pensado. Maybe he thought to himself. Tú eres todopoderoso. You're the Almighty One. Tú lo puedes hacer. You could do it. Exacto. Exactly, he said to you. Ve tú y haz la obra. You go and do the work. Hallelujah. This is a very important and very powerful statement. Esto es un comentario poderosísimo. Hermanos, les quiero preguntar, basado en este proceso que hemos visto, vamos un momentito a donde Elbert. Moabam spoke about the process. Por favor. He spoke about the process that you have to go through. El Moré Abraham habló sobre el proceso en el cual él tuvo que experimentar. It's 23 years. Son 23 años. That's a quarter of a person's life at best, or even eso more. Es un 25% de la vida de una persona, a lo mejor. Where is this process begin? ¿Dónde inicia este proceso? To you. Para ti, de un nivel personal. Because I heard two different questions, two different answers so far. Escuché dos respuestas completamente diferentes. Eliyahu, there was a light switch. En el caso de Eliyahu se prendió un switch. In the case of Abraham, en el caso de Abraham, he had to be confronted with something. Tuvo que ser confrontado con algo. Like Jacob and the Malach, there had to be a conflict. Como el Jacob y el mensajero, que tuvo que haber un conflicto. What about for you? Para ti, ¿cómo sucedió? You are, if people don't know, you are a military man. Para las personas que no saben, quiero dejarles saber, informarles que tú eres un hombre eres un militar. You serve as a colonel in the Air Force. Tú eres un coronel en la Fuerza Aérea. Is it a military thing? ¿Esto tiene que ver con algo militar? What has happened to you? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? To live this type of lifestyle. Para dejar este estilo de vida. Rabino, la palabra que usted nombra, el proceso, eso fue algo muy interesante. Rabbi, the word that you use, the word process, is very interesting. Siempre miraba las escrituras y trataba de entender, así como la mayoría de nosotros en Latinoamérica, I would see the scriptures in Latin America and I would try to understand. Católico, donde mi padre, mi madre eran católicos, dando sus principios morales. They showed us more principles. Pero yo veía que había algo más allá y necesitaba respuesta. Quería buscar respuestas. And I saw that there was much more and I was searching for answers.
llegué al cristianismo. I came to Christianity. Y también me gustaba indagar, me gustaba buscar de qué se trataba esto. And I also went continued searching. Sin embargo, por estar en la Fuerza Aérea, but I was in the Air Force, teníamos una relación muy cercana con el pueblo de Israel. We have been working in the Air Force, we have a very good relationship with the people of Israel. La mejor fuerza, los mejores pilotos del mundo son los pilotos israelitas. The best pilots in the world are the ones from the Israeli Army. Nuestra fuerza aérea están los aviones Kafir. In our Air Force we have, ¿cómo se llaman? Aviones Kafir. Planes Kafir. Que es un nombre hebreo. Es un nombre hebreo. Que it's a Hebrew no, name. Es un nombre hebreo que significa cachorro de león. It's the Hebrew copy of the Mirage. it means the young lion, yeah. Cub. Cachorro de león. Y observábamos mucho a estos hombres. And we observed these men a lot. Su disciplina, y guardaban algo diferente a lo que nosotros guardábamos. They kept a very, very tight discipline, and they were a little bit different than us. Más adelante también compartí con ellos en unos procesos de operaciones bien interesantes. And within the walk, we shared a different types of processes together. Y quería saber qué tenían ellos. And I wanted to know what they had. Ya en mi proceso más adelante siguiendo queriendo conocer. In my process, wanting to learn more. Un día conocí a otro compañero de la Fuerza Aérea. And I met another companion from the Air Force. Y muy amigos, compañeros de guerra. A very good friend, companion of war. Y me decía, es que hay algo más. And que tenemos que ir a la fuente de lo que está escrito. He said to me, listen, there's much more. We have to go back to the root of what has been written. Y simplemente me hizo una dos preguntas que me acuerdo. He asked me two questions that I remember of. ¿No te has puesto a pensar que el Jesús que conocemos, Yeshua, don't you think that the Jesus that we know, es judío? He's a Jew. Y que sus talmidim, and that his disciples, son judíos. They're all Jews. Yo estaba con mi esposa. I was with my wife at the moment. Nos miramos los dos y le hicimos varias preguntas. We looked at each other and we asked a few questions. Y nos dio a conocer la raíz de las escrituras. And he shared with us the roots of scriptures. En mi esposa, in my wife, se despertó algo muy fuerte. Something awoke very strong within her. Y cuando comenzamos a hablar, pasó conmigo exactamente lo mismo. And when we continued talking, the same thing happened to me. Gracias al Eterno. Thanks to the Eternal. Porque one, solo fue así. Because that was the only way to awaken. A los dos meses de estar apenas conociendo, no sabía ni qué era Shalom. Two months down the line, I didn't even know what the word Shalom meant. Llegó el Rabino Shapira a Colombia. Rabbi Shapira came to Colombia. Y cuando comenzó sus enseñanzas, when he started his teachings, tanto como mi esposa y yo, my wife and I, por dentro vibrábamos. Inside of us there was something that was vibrating. Así que deseaba conocer más. And I wanted to, with desire to know much more about this. Y comenzamos un proceso. And we started a process. Hace 6 años. 6 years ago. 6 años six atrás. Years ago. Que camino con el Rabino Shapira. That I walk with Rabbi Shapira. Hay algo que a veces me pregunto. There's times I ask myself this question. ¿Por qué el judaísmo ataca tanto al rabino? Why does Judaism attack the rabbi so much? Cuando al Mesías Yeshua, when the Messiah Yeshua es un judío, is a Jew, a fellow man. Eso es algo que en mi mente, this is something that in my mind, afuera del contexto de que no nací judío, out of the context because I was not born as a Jew. En lugar de pronto de ser amables con nosotros y tratar de pronto de enseñarnos más, es, instead of being amicable with us and try to teach us more, son realmente a veces
como hasta despectivos. Sometimes they're a little bit rejectful. Como si eso fuera, they reject us. Como si fuera solo de ellos y nadie puede aprender de eso. Like if it was, it only belonged to them and no one else can learn about this. Pero gracias a Dios, but thank to God, thankfully, ha puesto hombres como el Rabino Shapira. He has brought up men like Rabbi Shapira. Y que hoy aquí en República Dominicana, that here today in the Dominican Republic, poder llevar esto a unas personas que están totalmente con su corazón humilde dispuestos a recibir, to bring in this invitation to men and women who are willing to accept this invitation in their hearts. Y que tienen procesos muy similares. That they're going to very similar processes. I want to stop for a moment in this statement. Quiero detenerme un momentito en ese comentario que hiciste. And Carlos, I want to go to you. Carlos, quiero ir donde ti ahora. You were raised in Mexico. Tú creciste, naciste en México. In a Catholic. En una iglesia católica. Catholic home, can I say en that? En un hogar católico, correcto. You were raised in Catholicism. Creciste en catolicismo. Albert just said it next. Albert acaba de decir. We have to find this root. Tenemos que encontrar esta raíz. Carlos, this is very important. Carlos, esto es muy importante. How do you leave an environment such as Catholicism in your case? En el caso tuyo, ¿cómo tú dejas un lugar que es catolicismo, que era el centro donde tú estabas? ¿Cómo sales de eso? And you replace this root. Y tú reemplazas esa raíz del catolicismo con una raíz judía. What was this journey like for you? ¿Cómo fue este viaje para ti? Hola a todos, mi nombre es Carlos Mendoza. Hello, my name is Carlos Mendoza. By the way, you should thank this guy in the office working for you day and night. De hecho, mándele un saludo a Carlos Mendoza porque él es el que está trabajando para hacer estas preparaciones tan lindas de diseño gráfico día y noche, duerme un par de horas nada más. Si suena cansado es porque siempre está trabajando. Adelante, Carlos, go ahead. No, Rabino, fue algo bastante complicado, de hecho. Fue como todos están hablando, estamos hablando de un proceso. It was a little bit complicated for me because we're talking about process. La que siempre siento que ha guiado todo este proceso ha sido mi esposa. I feel that the one who has guided me throughout this whole process has been my wife. Mi esposa fue la primera persona que yo conocí que me habló de, en ese caso, Jesucristo. My wife was the first one who spoke to me about Jesus Christ. Wow. What do you mean? ¿A qué te refieres con eso? No entiendo. I've been in Mexico. Yo estaba en México. I ran in the first day. Y en el primer día. To four baby Jesus. y me encontré con cuatro niños Jesús. Surely you know a lot about Jesus growing up. Claramente, creciendo en México, tú sabías bastante de Jesús. You have to clarify. Aclara esto, por favor. Sí, tenemos, de hecho, donde yo vivía en un lugar en México que se llama Xochimilco. No sé si alguien conoce. I used to live in a place called Xochimilco. I don't know if you know this area. Y tenían uno de esos bebés que eran unas estatuas que eran adorados y se les llamaba el Niñopa. They had these babies that they had these statues and idols that people worship called Niñopa. Niñopa. El Niñopa. Mm-hmm. Y I from very early age, desde muy muy pequeño. In a very early age. A los 4 años. When I was 4 years old, yo recuerdo saber que Jesús sabía arameo y que era un judío. I remember knowing that Jesus was new Aramean. Aramaic, and that he was a Jew. Y cuando yo veía los crucifijos en las iglesias, and when I saw the crosses in the churches, con ese Jesús lleno de sangre, with that Jesus filled with blood. Yo siempre siempre tuve dudas de que realmente ese era Jesús. I had doubts that was the actual Jesus that I was looking for. Porque no parecía europeo. But he looked like a European guy. Y no parecía nada como un judío. He didn't look anything like a Jew. Aunque nunca había conocido judíos, sabía que un judío no se Even veía Even though así. I didn't know any Jews, I felt that was not the right Messiah.
El tiempo fue progresando. Time progressed. A la edad de 14 años. When I was 14 years old. Yo dejé todo el catolicismo. I left all of Catholicism. Porque se me hacía una religión hipócrita. No quiero ofender a nadie. To me, I don't want to offend anybody, but to me it was a lot of hypocrisy. Había muchas, siempre tuve problemas con la Inquisición. I had a lot of problems with the Inquisition. Y todas las persecuciones de la Iglesia Católica. And all the persecutions of the Catholic Church. Y lo dejé y me fui por un viaje. And then I left and went on a trip. En busca de quién era Dios realmente. In search of who is God. Who is God? Y empecé una ruta por el hinduismo y and el budismo. I started a route in Hinduism and Budismo. And Buddhism. Wow. Clase salvada. Y estuve en rituales budistas. I was in Buddhist rituals. Estuve sentado por alrededor de una vez que fui con monjes tibetanos. And I went with monks, monks from Tibet. Y estuve alrededor de en una ceremonia por 4 horas. En una ceremonia por 4 horas. Sí. And I was in a ceremony for 4 hours. Y algo que me impactó es que nunca sentí nada. The thing that impacted me the most is that I didn't feel anything at all. Dije, ¿cómo puede ser posible? Estoy con estos hombres tan supuestamente santos. How is this possible? I'm with these super holy guys. Holy y no, men. Y no tengo and ningún, nothing's happening. Nada está pasando. Uh-huh. Luego, cuando conozco a mi esposa. When I meet my wife. Ella me dice, yo soy cristiana. I am a Christian. Y eso me molestó mucho. And I was very upset when she said that. Porque ella defendía. She would defend. Jesús. Jesus. Y para hacer la historia corta. To make it short, the story short. Un día dije, bueno, ella vivía en Estados Unidos. She lived in the U.S. Pero ella había vivido donde yo había vivido en Querétaro, México. And she used to reside where I used to live in Querétaro, Mexico. Tuve algunos problemas en casa, problemas personales. I had some personal problems at home. Y dije, bueno, pues voy a intentar, yo voy a ir a esa iglesia que tú dices. Well, I'm going to try, let me go to the church that you're saying. Y me recuerdo que estaban predicando sobre el libro de Job. I remember they were preaching about the book of Job. Y cuando empezaron a cantar las canciones de alabanza. When they started singing the worship songs. Yo sentí una presencia. I felt the presence. Que nunca había sentido en mi vida. That I had never felt before. Y dije, wow. Yo no sé si esto sea real. I said to myself, wow, I don't know if this is real. Pero hay algo aquí especial. But, hay there's algo. But there's something here, special. Something there is here, something very special. A fin de cuentas, no quiero hacer esto muy largo, pero... Está muy bien. Pero escuché una voz. I heard a voice. Y me dijo, voy a cambiar tu corazón. I will change your heart. Yo no sabía nada de la Biblia, por cierto. I didn't know anything about the Bible, though. Pues voy a cambiar tu corazón de piedra a carne. I'm going to change your heart and switch it from stone to flesh. Yo no sabía que ese era un versículo bíblico. I didn't know that was a biblical verse. Que aparece tanto en los evangelios, en el Nuevo Testamento. That is in the New Testament. Como en el Tanaj. And the Tanaj. In the Old Testament. Y me dice, tú vas a aceptar, yo voy a mover tu corazón para que me aceptes en un periodo de 30 días. I'm going to move your heart so you will accept me within the next 30 days. Wow. Y Dios fue haciendo algo maravilloso en mi vida. And God was doing something wonderful in my life. Y tuve una experiencia sobrenatural. And I had a supernatural experience. Y estaba en Ciudad de México cuando acepté a Jesús como mi Mesías, Yeshua como mi Mesías. And I accepted Jesus as my Messiah. Tuve algo que le dicen en la iglesia, no sé, pero como un bautismo del Espíritu Santo. Donde I had a baptism of the Holy Spirit when I felt the presence of God. Y cuando eso me pasó. And when that happened to me. Me transformó completamente. It transformed me completely.
al punto que yo no entendía una sola palabra de la Biblia. ¿Que no entendías? No entendía ninguna palabra antes de ese evento. Okay, before that event. No entendía la Biblia. I didn't understand the Bible. Después de ese evento. After that event, that incident. Todo empezó a hacer sentido. Everything started making sense. Todo. Wow. Y ese fue mi proceso. Y luego mi esposa, nos casamos. Vine a Estados Unidos. Then we got married. I got married to my wife, obviously, and we moved to the U.S. Ella me empezó, antes de que nos casáramos, me empezó a hablar de judíos mesiánicos. Even before we got married, she started speaking to me about messianic Jews. Una amiga suya le había contado. A friend of hers had told her, spoke to her about them. Que Dios no cambia. That God does not change. Y si no ha cambiado, ¿por qué sus leyes tenían que haber cambiado? And if God doesn't change, then why does it seem like the laws have changed? Entonces a ella no pudo refutar nada de lo que ella le decía. She couldn't refute anything that this other person was telling her. Y ella sintió este llamado por. And she felt this calling. Por la Torah. For the Torah. Y yo automáticamente puse un break. And I automatically put a stop, a break on this. Wow. Esto yo y ese es el proceso que empezó a cambiar mi corazón, a sacar. Esto es muy importante para todos los que nos están viendo. This is very important what I'm going to say about the people who are watching. Ese proceso de sacar ese antisemitismo. The process of removing that antisemitism. Wow. Que había sido enseñado desde niño en la Iglesia Católica. That I was taught since I was a little boy in the Catholic Church. El pasaje que transformó mi vida. The passage that transformed my life. Fue Zacarías capítulo 8. Was Zechariah chapter 8. Donde dice que 10 personas de las naciones. Where it says that 10 men of the nations. Van a tomar el tzitzit de un judío. Will grab the tzitzit of a Jew. Y desde ese proceso fue el que me guió a conocer a Rabino Shapira. And that process took me to Rabbi Shapira. Entonces es un poco de mí. That's a little bit of my story. So let me ask you a question. Entonces déjame hacerte una pregunta. The same line. A través de la misma línea. In the prophecy. En la profecía. Of Ezekiel chapter 37. De la profecía de Ezequiel capítulo 37 we read about those dry bones. Leemos sobre esos huesos secos. So here you are, now years later, aquí estás tú ahora años después. Now you go to Spain, ahora vas a viajar, right? A España con toda tu familia. You're traveling to Spain, and all of a sudden you're calling me. De repente tú me estás llamando de España. I'm connected to the wood. Of who I am. Y me dice, estoy conectado a la raíz de quién soy yo. This is where my family is from. De aquí es donde es mi familia. How did you know that? ¿Cómo sabías tú eso? Was it a download? Was it a revelation? ¿Fue una descarga? ¿Fue una revelación? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Because you returned very different. Porque regresaste bien diferente de ese from viaje. This trip. De este viaje a Sefarad. The stories of this Bnei Anusim became real all of a sudden. Entonces la historia de los hijos y de los hijos de Anusim se convirtió real en tu vida. ¿Qué pasó? When did you know that this is part of who I am? ¿Cuándo tú supiste lo que está pasando aquí? Eso es parte de quién soy yo. I'm curious. Estoy curioso. Fue como si yo ya hubiera estado en todos esos lugares. It felt like I had been there before. In all those places. Cuando una persona experimenta trauma. When a person experiments trauma. Trauma. De cualquier tipo. Any type of trauma. Una de las mejores formas de curarse. One of the best ways to cure themselves es experimentar, es regresar is to regress or go back a donde el trauma estuvo. Where the trauma initially occurred. Para mí España fue eso, como que todo lo que yo había escuchado de los sefarditas y anusim. For me Spain was something of what I heard about the Sephardic and the Spaniards. Era como and the anusim, I'm sorry. Era como una ilusión, algo que pudo haber existido o no. To me it seemed like an illusion. Maybe it did, maybe it didn't. Pero cuando yo estuve en España. But when I went to Spain.
todo se volvió realidad. Everything became real. Y eso es lo que quiero que experimente cada uno de ustedes. And that's what I want for each and every one of you to experiment. Que lo que pasó en 1492. That what happened in 1492. Realmente pasó. Did occur. It was real. Fue real. Y una cosa más, Rabino. One more thing, Rabbi. Estamos conectando esto de los huesos secos. We're connecting these with the dry bones. Yo estuve, tuve la fortuna de estar en Granada. I had the fortunate, I was fortunate enough to come to Granada. Can you share briefly what took place? Describe, por favor, qué ocurrió ahí. Porque está conectado brevemente ahora con el trabajo que estamos haciendo con la República Dominicana. Because it's very much connected to the work that we're doing here in the Dominican Republic. Cuando en mil, cuando fuimos a Granada, hay, el decreto para expulsar a los judíos fue firmado en la Alhambra. When we went to Granada, the decree to you know, get all the Jews out of the land, it was written in Alhambra. En 1492. 1492. Por los reyes católicos. The Catholic kings. Y fuimos en nombre de todos los Bene Anusim y Sefarditas. And we went in the name or the merits of the Bene Anusim and all of the Sefaradim. Con una delegación. With a delegation. Fuimos a hacer un tikkun. We went to do a tikkun, a rectification. Fuimos físicamente a la Alhambra. We went physically to Alhambra. Y oramos. And we prayed there. Y pasaron muchas cosas sobrenaturales. And a lot of supernatural things occurred. Que necesitaría otra hora para explicar. I would need a few hours to tell you about it. Pero quiero decir algo. But I want to say something. El tikkun está continuando. The tikkun is continuing. Porque cuando vine aquí a República Dominicana. Because when I came to Dominican Republic. Fuimos a ver a los huesos de Cristóbal Colón. We went to see the bones of Christopher Columbus. Entonces para mí es hacer un tikkun en la Alhambra en Granada, que fue donde fue la expulsión. To go and do a tikkun in Alhambra, where there was the expulsion of the Jews. Y luego nosotros como delegación. And us as a delegation come. Con países de diferentes países de América Latina. Coming from different Latin American countries. Vamos a los huesos de Colón. We go to the bones of Christopher Columbus. Yeah. Y tocamos el shofar. We blew the shofar there. Yeah. Que fue, you felt the chills. You felt the chills. Sentiste, se te erizó hasta la piel. Vibró, fue impresionante porque el sonido hizo que vibrara mi alma. Me dio miedo. The sound made my soul vibrate to a point that I felt scared. When the shofar was held. Sí. Cuando el shofar se escuchó, lo sentiste. Lo sentimos. Entonces, para mí, este es un doble tikkun. For me, this is like a double tikkun, a double rectification. Esto es lo que estamos hablando de los huesos secos. That's what we're speaking about, the dry bones of Ezekiel 37. Yes, yes, yes. Estamos hablando de la restauración de los Bene Anusim y los de Sefarditas de todos los países de América Latina. And we're talking about the Bene Anusim and all the Sephardic from out of Latin America. Baruch Hashem, and that's actually is a good segue. Because we have here with us Marco Rodriguez, all the way from Portugal. Eso es un buen tema porque tenemos aquí a Marcos Rodríguez que viene desde Portugal. You're a native Brazilian. Tú eres nativo de Brasil. And I want to ask you a question about kind of to jump on what Carlos was speaking. Quiero hacerte una pregunta siguiendo la misma línea de lo que Carlos acaba de mencionar. First of all, question number one. Pregunta número uno. What would cause you? ¿Qué va a causar to leave Brazil? Que te vayas de Brasil and to go to Portugal, y regresar a Portugal, which is highly, highly anti-Semitic. Que es un lugar a donde hay gran movimiento antisemita. Primero de todo, Rabino. Speak a little closer, y más alto. Primero de todo, no entendía por qué. First and foremost, Rabbi, I didn't understand why. Me fui de Brasil I left Brazil. Sin saber a dónde. Sin saber a dónde. ¿O por qué? Or why. Sí. Pero empezando desde el fin, detrás para adelante, para frente. Let me begin at the end,
From the end to the beginning. Antes de venir a República Dominicana. Before coming to the Dominican Republic. Yo, Luana, mi esposa. Luana, my wife. She's watching. I just saw her. It's late there. ella tuvo un sueño. She had a dream. Con el profeta Joel. With the prophet Joel. Wow. Y wow. Yo hago unos chistes con ella. And I was making jokes with her. Porque los viejos viejos tenían sueños y los jóvenes visiones. Yeah, it's just like the prophecy says, the old will have visions and the young will have revelations. Yeah. Entonces yo digo a ella, tú tienes visiones, no sueños, porque tú eres joven. You're having visions because you're a young one, you're not old. Y es muy interesante porque toda mi vida fue a través de los sueños de Luana que nos movió a todos. It's very interesting because through the visions and the dreams that Luana, my wife, had is what guided us to make these moves. Your wife has a vision. My wife has a vision. It's very interesting. Es interesante cómo nuestras esposas han tenido visiones. Cómo usa nuestras esposas. Luana acabó de enviar un mensaje. Luana just sent a message, my wife. Dijo que Carlos es mi hermano gemelo. ¿Que quién? Carlos Mendoza. Yeah. She said that Carlos Mendoza is his twin brother. Gracias, Carlos, por contar mi historia. Because we have a similar story. Entonces, Rabino, nosotros pensábamos que fuimos a Portugal por causa de la seguridad. Otra vez, nosotros, por favor. Nosotros nos fuimos a Portugal pensando que fuera por causa de la seguridad, para estar más seguro. But we moved to Portugal thinking that it would be a safer place for us. Pero nosotros entendemos varios sueños de que Luana tuvo estos últimos años. But we understand that the dreams that Luana had in these past few years. Como uno de un río nos llevando arriba y a la derecha, como saliendo de Brasil hasta Portugal. Like the dream was about a river going up to the right, going like to Portugal. Y varios otros, hasta el sueño. And various other dreams. Hasta el sueño que nos hizo entender cómo deberíamos volver a nuestras raíces. And to the point that the dreams that she continued having was guiding us to go back to our roots. Entonces nosotros entendemos ahora que es un rescate, a rescue. Right. Now we understand what a rescue means. And I want to ask you on the same line. Te quiero preguntar en la misma línea. What do you find in Portugal? ¿Qué encontraste en Portugal? What do you see? ¿Qué has visto en Portugal? And now that you're in Portugal, a place that has such a history. Un lugar que tiene una historia extensa. Where the giant minds of the Jewish people were walking. A donde los gigantes de la mente judía estuvieron caminando. That we're still today. Hasta el día de hoy. Learning from today. Estamos aprendiendo de esos gigantes. What did you find in Portugal? ¿Qué encontraste en Portugal? Encontré the spirit now is telling you. Encontré dos cosas. I found two things. Un fuerte antisemitismo. Strong antisemitism. Y una historia increíble que no se cuenta. Una historia increíble que no se cuenta para las personas. And a story so beautiful that I cannot tell to people. Porque a cada lugar Portugal que va. Portugal is Jewish. Totalmente. Portugal es judío. Llamémoslo lo que es. But did it dawn on you? Pero pensaste en esto. Portugal is Jewish. Portugal es judío. Sefarad is Jewish. Sefarad es judío. Mexico is Latin world is all Jewish. Todo el mundo latino es judío. And that's where the anti-Semitism is the strongest. Es increíble, pero ahí es donde está más fuerte el antisemitismo. ¿No habían pensado en eso? Exactamente. Exactly. La parte más difícil de vivir en Portugal. The most difficult part of living in Portugal. Es justamente no poder contar esta historia. It is not being able to tell the story to the people. Ahí nosotros entendemos por qué fuimos a Portugal.
And now we understand why we went to Portugal. Porque tenemos que hacer diferente, distinto de los otros. Because we have to be different from everyone else. Nosotros tenemos que estar en familia. We have to come into the family. Y esta familia es justamente Sefarad, Portugal, América Latina, Caribe. And this family is Sefarad, Portugal, Latin America, the Caribbean. Eso que sentí. It's one family. Yeah. Y eso que sentí es como realmente la semilla de Israel. That's what I felt, that there is the Zera Israel, the seed of Israel. Are you finding through the needles and pins? Are you finding some remnants? Estás encontrando remanentes dentro del lugar. Muchos, muchos. Solo a lot. Aleluya. A cada persona que hablamos, un detalle pequeño, tú ves que hay una semilla judía. To the people that we speak and we share this vision, you see that there is a Zera, a Jewish seed there. And now, this is a good question for all the panel. Esta es una buena pregunta para todos ustedes. What? That's the $1 million question. Esta es la pregunta del millón. What will it take? ¿Qué va a tomar? To extract. Para extraer. The Zera Israel. La semilla de Israel. From the belly of Esau. Desde el estómago de Esaú. I want each and every one of you, and I know Giovanni, you did not have a chance yet. Yeah. Quiero que cada uno de ustedes. I would like to start all the way from the right. Quiero comenzar desde el final, allá a la derecha. And work this way. Y venir para este lado. Because time is running short. Porque ya no estamos, el tiempo se está agotando. But here's what the Midrash says. Hay aquí lo que dice el Midrash. Sefarad has been consumed by Esav. Ha sido consumido por Esaú. And swallowed by the belly of Esav. Y ya lo tiene en el estómago de Esaú. Only the small remnant will remain. Solamente un pequeño remanente va a quedar en pie. That it's stuck in the teeth of Esav. Que está entre medio de los dientes de Esaú. How do we extract the Pacífico. How do we extract the remnant in Colombia? ¿Cómo extraemos el remanente en Colombia? To the point. Al punto, al punto directo, específico, práctico. Ok, Rabbi. mi nombre es Giovanni Burgos. No tuve la oportunidad de presentarme. My name is Giovanni Burgos. I didn't have a chance to introduce myself. By the way, everybody should be a Burgos. Todo debería ser Burgos. Tengo compasión por mi amigo Giovanni Boto que no ha hablado. continúa. El libro del remanente de Rebeca. The book, The Rivka Remnant, explica claramente. Explains very, very clearly. Y eso es lo que estamos haciendo acá en República Dominicana. And that's what we're doing here today in the Dominican Republic. La manera como se va a encontrar Efraín. The way that Ephraim will meet. Judah. With Judah. Lo vemos claramente con Eliezer, que va a buscar. Eliezer somos nosotros. Como we see how Eliezer goes to look for the bride. We are Eliezer. Al lado de Isaac. Next to Isaac. Judío, Isaac, el mismo nombre. The Jew, the same name as the rabbi here. Para ir a la tierra donde está Labán. To go to the land where Labán is. Para traer a Rebeca. To bring Rebecca, Rivka. Tenemos que presentarle al Mesías judío. We have to present the Jewish Messiah. Para que ella diga sí, me voy contigo. So they can say yes, I will leave with you. Para eso tenemos que ser liderados. For those we have to, tenemos que ser liderados. We have to be led por un rabino judío. By a Jewish rabbi. No podemos seguir las enseñanzas de un gentil en ese momento. We cannot follow the teachings of a gentile. Porque Eliezer viene de la casa de Judá. Because Eliezer comes from the. So Giovanni, I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. You raise a good point. Levantaste un buen punto. We need to have the guide, which is an authentic Jew. Necesitamos un guía que sea un auténtico judío. Or lead you out of Esav. Para que te extraiga y te saque de Esaú. But where do you draw the line? Pero ¿a dónde tú marcas el terreno? Let's open a sensitive topic. Hablemos un tema muy sensible. The amount of conversion among the Sfaradim is higher than any other group.
el porcentaje de conversiones dentro de Latinoamérica es mucho mayor que en otro grupo alrededor del mundo. En tu propio país ha ocurrido esto bastante. Y hay comunidades en Colombia, en Bogotá, que se han convertido totalmente y han dejado al Mesías. So my question, somebody might say, watching us now, la pregunta es para alguien que esté escuchando ahora mismo. Giovanni, why not just convert to Judaism? Giovanni, ¿por qué no mejor no nos convertimos al judaísmo? And be done with this. Y ya terminamos con esto. What would you say? ¿Qué dirías tú? Bueno, la piedra angular que sostiene el edificio. The cornerstones that detains and holds the edifice es el Mesías Yeshua. Is the Messiah Yeshua. Sin él, without him, todo el edificio se cae. The whole building is going to crumble. Puedes entrar en cualquier tipo de estudio, de enseñanza. You can come into any type of studies. Probablemente incluso por judíos. Even by Jews. Pero se va a caer el edificio. But the building is going porque to fall. Quien sostiene el edificio es Yeshua. Because the one who sustains the building is Yeshua himself. Esa es la clave. Un judío que nos enseñe. That is the key. Un judío que nos enseñe a llegar al Mesías judío. A Jew that will teach us and lead us to the Jewish Messiah Yeshua. Y presentarlo a las naciones. And we can bring him and present him to the nations. Esa es la clave. That is the key. Excellent, excellent answer. How do we extract the remnant of Lisbon and Portugal and so far? ¿Cómo extraemos ese remanente en allá en a donde tú estás en Portugal? And what I heard from Giovanni to recap in one sentence. Para recapitular en una oración. Walk with Jewish people. Camina con el pueblo judío. That will lead you to the authentic Jewish Messiah. Que te va a llevar al auténtico Mesías judío. Y ahora como un complemento. And now as a complement. No solamente caminar con un judío. Not just walk with a Jew. Pero nosotros de las naciones. But us coming from the nations. Tenemos que ir a las naciones. We have to go back to the nations. Para darles las manos. To give them, get them by the hand. Sacarlos de allí. And bring them out. Este es nuestro papel. That is our job. Aprender con judío. Learn with a Jew. Pero ir a las naciones. And go to the nations. Contar las maravillas que el Mesías, el auténtico Mesías ha hecho en nuestras vidas. And what and continue and share the wonders of what the Jewish Messiah has done in our lives. Excellent. That's what Rivka did. Eso es lo que Rebeca hizo. She looked back and she bought her bridesmaid to the journey. Baruch Hashem. Moreover, Avraham, the same question. How do we pull out the remanente from the teeth of Esau? ¿Cómo podemos sacar ese remanente, extraer ese remanente de entre los dientes de Esaú? Algunas personas, una metáfora. This is a metaphor. Algunas personas. Some people. Se intoxican con unos venenos. They get intoxicated with poison. A los que tenemos que provocarles un vómito. That we have to provoke for them to vomit. Las ovejas de Israel están en la panza de Esau. The sheep of Israel are in the belly of Esau. ¿Cómo los sacamos de ahí? How do we extract them from there? Hagamos que vomiten. Let's make them vomit. Hagamos que salgan de ahí. Let's make them come out from there. ¿Cuál es el antídoto? What is the antidote? El Mesías Ben David. Mashiach Ben David. ¿Quién va a traernos al Mesías Ben David? Who's going to bring us Messiah Ben David? Un hijo de Israel. A son of Israel. Un hombre nacido en el pueblo de Israel. A man that was born within the people of Israel. Que está adherido al Mesías Ben David. That has adhered himself to Messiah King David. Este hombre. This man here. Adherido al Mesías. Has come to the Messiah. Nos va a servir. He's going to help us. Para que salgamos de la panza de Esau. To come out from the belly of Esau. ¿Cómo? How? Uniéndonos a los tzitzit de este hombre. Grabbing the tzitzit of this Jew. Y esa es la manera. And that is the way. En que adheridos a esta cadena. That we, when we adhere ourselves to this chain. Cada quien en su país. Everyone in their countries. Podrá extender la mano. They could extend their hands. A la oveja perdida de la casa de Israel. To the lost sheep of the house of Israel. Y de esa manera. And in that manner. El Israel. The Israel. Que se encuentra en las naciones. That is found within the nations. Seremos uno solo. We will be one. En la mano del Mesías de Israel. In the hand of Messiah of Israel. Amen, amen, ken yei ratzon. Giovanni, we didn't get to you. Somehow I skipped you.
So Chile is in Giovanni, the house. Okay. Giovanni Botto. Listen to what the scripture says. Mira lo que dice la escritura. Before I ask you this question, antes que yo te haga esta pregunta, this spoke to me. Esto me habló a mí. It says here in verse 8. En el versículo 8 dice así. Ezequiel 37. I have looked, y miré. And there were Gidim symbols on them, and flesh has grown. Y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. The skin formed over them. Y la piel cubrió por encima de ellos. But there was yet breath in them. Pero en ellos no había espíritu. What is the fullness of the Gentiles? ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Look like. ¿Cómo parece eso a ti? You are arguably in the most anti-Semitic, one of the most anti-Semitic cities in Latin America. Tú vives en una de las ciudades que hay un índice grande y alto de antisemitismo. Santiago, Chile. En Santiago, Chile. What is this fullness, even with the spirit, but also the form? I want to talk about the formulation. Yo quiero, aunque está ese espíritu antisemita, yo quiero hablar sobre la formulación de cómo se forman. Give us the profile. Danos un perfil, por favor. Bueno, muchas gracias, Rabino. Thank you, Rabbi. A todos los que aquí están presentes. And everyone who's present here. He cumplido esta semana un año en Yeshiva Chubu. Today is my 1 year anniversary this week in Yeshiva Chubu. Así que es un motivo primero que todo de mucha felicidad. It is a moment of great happiness for me. Y sobre todo porque ya hace un año soy discípulo del Rabino Shapira. A year ago I became a disciple, a talmid of Rabbi Shapira. Y era un proceso muy necesario para el crecimiento espiritual que cada persona tiene que tener, sobre todo en el judaísmo mesiánico. And it was a process that is very much needed in order for you to grow in messianic Judaism. ¿Por qué hablo eso primero? Why do I speak that first? Es por el hecho de que todo se trata de procesos. It's because everything starts as a process. Si partimos desde la creación, and if we part from the creation, podemos entender que el Eterno todo lo crea en procesos. We can understand that the Eternal One creates everything in processes. Y tiene un sistema and que funciona. And he has a system that functions. Por lo tanto, es ahí en donde podemos ver el proceso de la plenitud de los gentiles. Therefore, that's where we can see the process of the fullness of the nations, of the Gentiles. Por el hecho de que, primero que todo, ese proceso tiene que partir en los individuos. Because this process must begin with individually. Como ha comenzado en cada uno de nosotros. Just like the way you've heard that it started within so each and every one of us. So when you talk about the skin and the flesh. Cuando está hablando de la carne. Because los tendones. You see, I already believe. Porque yo creo. That the Gentiles already have the spirit. Yo creo que los gentiles ya tienen el espíritu. I come and worship on those churches. Yo vengo a adorar en las iglesias. Can anybody have denial that they have the spirit of the living God? ¿Alguien puede negar que está el espíritu ahí? No, el espíritu está ahí. But what is this flesh, this body? ¿Qué es esta carne, este cuerpo? ¿Qué es este cuerpo? Of the new man. Del nuevo hombre. What does that look like? ¿Cómo luce ese cuerpo? Does he become Jewish? ¿Se convierte judío? Does he practice? What does it look like to you? ¿Cómo luce eso para ti? Basado en mi experiencia. Based on my experience. Vengo de una iglesia muy tradicional. I come from a very traditional church. En donde hace muy poco tiempo entendí lo siguiente. And very recently I learned this. De que ese proceso de los tendones de la carne. The process of the tendons and the flesh. Primero comenzó en un aspecto profético. First it started in a prophetic manner. Porque el pastor que tenía en esa época. But the pastor I had in that moment. En ese tiempo yo era muy delgado, como Elbert. I was very, very skinny, like Elbert. Y había una alabanza. And I would listen to a worship song. Que decía lo siguiente. And I would say to myself. Estos huesos vivirán. These bones will live. These bones will live. Y el pastor. And the pastor would say. Y los de la iglesia. Uh-huh. Me miraban. And the church would look at me. Y me decían, estos huesos. And they would point out to me and say, these bones will live. Porque era muy delgado. Because entonces, I was so skinny. Vemos ahí que a pesar de que quizás no lo entendían. Even though they didn't understand it. Dentro de esa iglesia. Within that church.
la persona que salió y pudo recibir esta revelación. That the person that went out and received this revelation. Fue mi familia y yo. It was my family and I. Wow. Entonces, ¿qué provocó eso? So this provoked. De que con el tiempo. That with time. Fui a un trabajo bancario. I went to work in the banking system. Éramos un equipo nuevo que abrimos una nueva oficina bancaria. We were a brand new team that just recently opened up. He's single and he's working in the banking system. está soltero y está trabajando en un sistema bancario. Bravo. Okay. Giovanni Woto. Single group that grows. Soltero, soltero. Faltaba una persona para completar ese equipo de trabajo. It was just, we needed one more person to finish and complete the team. Descendieron de cargo a una persona para llevarla a mi oficina. Someone was descended, was brought down from their position to come to our office. En ese tiempo, yo estudiaba teología. At that time, I was studying theology. Y me dijo, and he said to me, si tú quieres recibir algo mayor, if you want to receive something greater, me vas a escuchar. You will listen to me. Y eso va a romper. And that's going to break todo el esquema, all the scheme que tú has recibido hasta ahora. That you have received until now. Baruch Hashem, que yo dije sí. Baruch Hashem, that I said yes. Y desde ese momento, and in that moment, boom, boom. Entonces, para terminar, to finish. Tuve tres sueños porque me resistí. I had three dreams because I resisted myself. No fue fácil para mí. It wasn't easy for me. Cada cosa que esta persona me decía, everything that this person said to me, la consultaba mi director del Instituto Bíblico. I would speak to the director of the Biblical Institute. Yes. Y nunca recibí una respuesta que me llenara. And I never received a response that would fill me, that felt satisfying. Y lo que me hizo dar el paso fueron estos tres sueños. And these three dreams were the one who caused for me to take the step forward. Un hombre toca a la puerta de mi casa. A man comes knocking at my door. Y me entrega un talit. And he gives me a talit. Wow. Segundo sueño. Second dream. Wow. Me piden ir a orar por una persona. They ask me to pray for somebody. Y al momento en que yo comienzo a orar por ella, at the time I start praying over her, saco mi talit y la cubro. I take my talit out and cover her. Y yo sin saber, and me without knowing, tercer sueño, third dream, veo un grupo de personas, I see a group of people, todos hombres cubiertos con su talit, all men covered in their talit, teniendo una reunión de adoración a Hashem. Having a reunion, a gathering of worshiping Hashem. Wow. No me quedaron más dudas. There were no more doubts. Ese es el proceso para mí de los tendones y de la carne. That is the process for me of the tendons and the flesh. But you notice, he was stuck. His wife had dreams. You had dreams. This is the fulfillment of Joel. Sus esposas tuvieron sueños. Este es el cumplimiento de Joel. If you ever stop and think about, maybe those words of the Bible speak about me. A lo mejor esos versículos de la Biblia están hablando de mí. No, it's a frightening thought. Yo sé que es algo que nos da miedo. But we are part of prophecy. Pero somos parte de la profecía. Albert, along the same line. Albert, sobre la misma línea. I want to ask you this question. Quiero hacerte esta pregunta. So in this prophecy of the dry bones, en esta profecía de los huesos secos. He says here, and says to me, son of man. First to me, verse 11. Verse 11. And me dijo luego, hijo de hombre. Oh mortal. Todos estos huesos. These bones are the entire house of Israel. Dices, todos estos huesos son la casa de Israel. I think we're talking about how we restored, right? How we return, how we. Estamos hablando cómo restauramos, cómo regresamos. I think there's something here. I'd like to hear your thoughts on this verse. Aquí hay pensamiento sobre este verso. Quiero tu pensamiento sobre este versículo. Listen to the response. Escucha la respuesta. Our bones are dried up. Nuestros huesos se secaron. Our hope is gone. Y pereció nuestra esperanza. We are doomed. Estamos del todo destruidos. And then God immediately opened the graves. En ese momento Dios abre todas las tumbas. What does it look like for us today? ¿Cómo luce esto para nosotros en estos tiempos? You know, I think there's something very difficult in
all of Latin America. Yo creo que hay algo muy difícil en Latinoamérica, en todo Latinoamérica. There is no identity. No hay identidad. It's people who are mixed in so many things. Es personas que están mezcladas en tantas diferentes cosas. Yet, pero in the culture, en la cultura, in general, en general, there is a lot of pride. Hay mucho orgullo. Pride is one of the stronghold, in my opinion, of the Latin world. El orgullo es una de las fortalezas en el mundo hispanoparlante. And here they speak to the son of man, y aquí le dice, le habla al hijo de hombre. And they say, avda tikvatenu. There's no tikva. No hay esperanza. No hay esperanza, le dijo. This is what I want to ask you. Esto es lo que te quiero preguntar. What do we need to do today in our relationship with the Lord, in our prayer life? ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida de oración? As we pray in the ear, there is a discussion between the Son of Man and the people who are spiritually dead. Aquí estamos viendo que este hijo de hombre está hablando con el Eterno, a donde hay un pueblo que está espiritualmente muerto. I want to speak about the individual who is watching us right now. We have quite a few people. Quiero que te dirija a la persona que estás viendo en este momento. What does it look for a Sephardi today? What does it look to any Sephardi today? ¿Cómo luce esto para cualquier sefardita hoy, para aquel de Iberoamérica? What does it need to do to say my bones are dry? ¿Qué tiene que decir para que decir que nuestros huesos están secos? So that the process of opening and restoration will start. Para que empiece el proceso de abrir esa tumba y la restauración inicie de parte del Eterno. ¿Tiene sentido mi pregunta? Perfecta. Perfectly. Perfecta, rabino. Y yo la voy a resumir muy muy corto. And I will be very brief on this. Muy puntual como buen militar. Like a good military man. A todo el pueblo sefardí. To all of the Sephardic people out there. Yeshua, el Mashiach. Yeshua, the Messiah. Nació judío. Was born as a Jew. Vivió como judío. He lived as a Jew. Murió como judío. He died as a Jew. Resucitó como judío. He resurrected as a Jew. Volverá como judío. And he will return as a Jew. Si ese clic esa sucede en su conciencia. If that clicks your mind and your conscience, todo eso que tiene nuestro Mashiach Yeshua es quien le da la carne a sus huesos. All of that that Yeshua the Messiah has is what gives the flesh and life to the dry bones. Aleluya. Todo eso que aprendemos a través de la Torá y las Escrituras comienzan a pegarse a nuestros huesos y nos dan la forma. All of that we learn from the Torah starts adhering to our bodies when we start learning and living the Torah. Y cada vez que sacamos a nuestro Mesías Yeshua de Israel, and anytime we bring out Yeshua the Messiah out of Israel, secamos nuestros huesos. Our bones will dry up. Si así nuestro Mesías Yeshua lo llevamos a Israel, if we bring Yeshua our Messiah to Israel, nuestros huesos se fortalecen cada vez más. Our bones will strengthen even more. That is very powerful statement. Eso es poderoso, eso. And I want to come back for a moment now to you, Carlos. Ahora quiero regresar donde ti, Carlos. Because he said you are going to this church and you were touched by God. That started the journey. Yes. Tú fuiste tocado en la iglesia y eso fue lo que inició tu viaje, emprender tu viaje. How important. ¿Qué tan importante is to have this encounter with the Ruach HaKodesh? Es tener este encuentro con el Espíritu Santo. In our quest to find back the new body, the new bone. To me, that's the new identity. Para poder adquirir esos huesos nuevos, esa carne nueva, esos tendones. Para mí, esa es la nueva identidad. And even going back to what Albert was just talking about. Y regresando a lo que Albert empezó a hablar. Think about this for a second. Piénsalo un momento. They were going out of Egypt, estaban saliendo de Egipto. And although they are alive, aunque ellos estaban vivos, they are dry, están secos. They are dry spiritual. Son espíritus secos. When were they found their plenitude? ¿Cuándo encontraron su plenitud? When they found the bones of Joseph. Cuando encontraron los huesos de José. And that is something important. Y eso es algo muy importante. A journey out, un viaje que uno sale Yeshua, sin Yeshua is doomed for failure. Va a tener fracaso rotundo. A journey out, un viaje hacia afuera HaKodesh, sin el Espíritu Santo is doomed to failure. Va a ser un gran fracaso también. Carlos, talk to me about this. Háblanos de esto, Carlos. Yeah, yo creo, Rabino, que Yeshua dice que nosotros lo adoraremos
I think that Yeshua says que lo alabaremos en espíritu y en verdad. That he says that we have to worship the Father in spirit and truth. Hoy como estaban comentando hoy en día, sabemos que en el cristianismo está el espíritu, que no podemos negarlo. And we know that in Christianity they have the spirit and you can't say no, they don't have it because they do have it. Pero está faltando el elemento de verdad. But there's an element of truth that is missing. Que es la Torah. That is the Torah. Ahí está. Y en el judaísmo. In Judaism. Está pasando lo opuesto. It's the opposite is happening. Está pasando que hay verdad. They have the truth. Pero está faltando el espíritu. But the Ruach HaKodesh is missing. The spirit is missing. Entonces, este es el proceso donde tenemos nosotros, somos un puente, el judaísmo mesiánico. We are a bridge, Messianic Judaism. Que vamos a traer that we're going to bring the truth of the Torah. Y el espíritu, el Ruach HaKodesh. And the spirit, the Holy Spirit alone. Para que podamos alabarlo juntos. So we can worship together. En espíritu in y en spirit verdad. And truth. Amen. 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 Excelente, excelente, excelente. I want to open it to you now. Ahora quiero abrir el panel a ustedes. Because we really see that there's a lot of interest in this broadcast. Yo sé que están interesados, muchos están interesados en esta transmisión. Especially if you're Spanish descendant, if you're Sephardi. Especialmente si usted es de descendencia latinoamericana, sefardita. Before we pray. Antes que oremos. Because we do see the move of God. Porque estamos viendo el movimiento de Dios. We want to answer your question. Queremos contestar algunas preguntas. So if you have any question to this board. Si usted tiene alguna pregunta a este panel o a esta junta, please type your question. Escríbala ahora mismo, por favor. Escríbanlos. In English, en inglés or in Spanish, o en español. And we will be very happy to answer this question. Y con muchísimo gusto le vamos a responder. Friends, we are seeing right now a move of God. Estamos viendo un movimiento de Dios en estos tiempos. Without a doubt, it's a move of God. Es un movimiento sin ninguna duda del movimiento de Dios. We also want to invite you. También queremos invitarlo a ustedes to join us. Para que vengan y sean parte de esto. Abraham mencionó este libro called The Rivka Remnant. Llamado El Remanente. El llamado de remanente de Rebeca. I want to send it to our hermana Tamar Hartman. Y quiero dar las gracias a nuestra hermana Tamar Hartman, the chief translator, nuestra jefa en traducción al español, for excellent work, por un trabajo excelente que hizo en la traducción. And if you ask Tamar why she did translated it to Spanish, y si le preguntas a Tamar por qué lo tradujo a español, she says she did it for the remnant of Sepharad. Dice que lo hizo por el remanente de Sepharad. So you can get it on Rivka Remnant. Usted lo puede adquirir en el rivkaremnant.com. And I want you to read it. Y yo quiero que lo lea. And ask yourself the question. Y se haga usted la pregunta. Am I fit the profile? Si yo encajo en este perfil. Of this remnant. De este remanente. In addition. En adición. Let me see the book. In addition to that. Agregando a esto. If you're watching us now from Colombia. Si nos está viendo desde Colombia. If you're watching us from Chile. Si nos está viendo desde Chile. If you're watching us from El Salvador. Si nos está viendo del Salvador. Please, and you need help in this journey. Y necesita ayuda en este viaje que está emprendiendo. I think you alluded to it a little bit, Giovanni. Tú hablaste de esto, Giovanni, un poco. It's not a journey to be taken alone. Es un viaje que no debe ser tomado solo. That you need others to come and join you and help you in it. Es a donde necesitas personas que vayan y estén contigo en este viaje. So we want to help you in any way possible. Queremos ayudarles de alguna manera in this journey. En este viaje. Oscar, do you want to add something? I want to say something really important. Carlos, can you translate for me? It's going to be in Spanish. Okay. Quiero something decir algo muy importante. Algo que me impactó, something that impacted me very much about this book. Algo que me impactó muchísimo en este libro. It's page 106. Es la página 106. And I'm going to read the book in Spanish. Voy a leer el libro en español. And you translate for me. Y lo voy a traducir. Solo el remanente. Only the remnant. Con una familiaridad con el cristianismo. That is familiarized with Christianity. Y una profunda conexión con el judaísmo. And a profound connection with Judaism. Puede abrir la puerta. Can open the door. Para la mayor misión de Jacob. For the mission, the biggest mission of mission Jacob. For Jacob.
Y esta es la descripción de la misión. And this is the description of the mission. Su misión es entrar en Edom. The mission is to enter into Edom. Y extraer la santidad del cristianismo. And extract the holiness of Christianity. Sin perjudicarse a sí mismo. Without making harm of himself. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? What I'm seeing here. Yo conozco el cristianismo porque crecí, nací en el cristianismo. I know Christianity because I was part of Christianity. Y ahora viniendo a trabajar en Shubu, estoy conociendo el judaísmo. I'm now being part of Shubu, I understand Judaism. Y he podido identificar que mi Mesías es judío. I have identified that the Messiah is Jewish. Entonces tenemos que tomar en contexto las palabras de él, a dónde estaba hablando. We need to understand the context of what he's talking about. Entonces ahí yo puedo ayudar a mis hermanos a abrir esa puerta. And that way I can understand how to open the door for my brothers. Y poder nosotros ir a ese lugar que se llama Edom. And we can go to that place called Edom. Y extraer esas chispas santas. And take this holiness out. The Holy sparks. The sparks of holiness. Sin ser asimilado. Without being assimilated. Y eso yo creo que es la misión de nosotros en estos tiempos. And I think that's a mission that we have in these Hallelujah. Days. Hallelujah. Exactly right. And it's important, I will say this as a Jewish rabbi. Yo voy a decir esto como un rabino judío. We have this expression. Tenemos esta expresión. You throw the baby with the bathwater. You throw or don't, do not? Do not. Okay. No tire el agua y al bebé junto, cuando está bañando al bebé. Not everything in Christianity is bad. No todo en el cristianismo está malo. There's something very kadosh. Hay algo muy santo. Inside the clipot. Dentro de esas cáscaras. Let's extract it out. Vamos a extraerlas. Let's go to Maria, read it loud, translate it. Dice aquí. Gracias por su pregunta. I have a mic. Shalom, I have a question. If you know that your soul retumba de fuego, it is moving with the spirit within you, the spirit of God, and you know beforehand the Torah is the truth, and you feel that you have to come back along with the Jewish people that Yeshua has, what does que debe hacer por esto? Parece locura a muchos, pero solo los que vivimos sabemos. To some, to come back, it means it's like craziness to go back to the Jews, but we know that is the truth. Only the ones that we're living this understand how many that doors will be open to the sheep, because sometimes we feel alone. Yeah, actually, that's a good question. Wow. Or a good point. Es un muy, muy buen punto. I know that many feel that they are alone. Yo sé que muchos se sienten solo. First of all, don't be alone. Primero, no estés solo. Come to Shuvu. Venga a Shuvu. Be part of the familia. Sé parte de esta gran familia. We want you to come. Queremos que vengas. Abraham, this is a real problem. Abraham, esto es un verdadero problema. In a show of hands. Que, por favor, levante sus manos. When you took upon yourself a messianic identity. Cuando tomó usted su identidad mesiánica. How many of you felt rejected at least once? ¿Cuántos de ustedes se sintieron rechazados por lo menos una sola vez? By none, by Christians or family por todo, or friend. Por todos. Rejection. You're not going to like what I tell you, Maria. María, a lo mejor no le guste lo que le voy a contestar. But rejection is part of the messianic faith. Pero ser rechazado es parte de caminar en esta fe mesiánica. What Isaiah wanted to tell us? ¿Qué nos dice Isaías 22? Who is carrying the key of the house of David? ¿Quién está llevando la llave de la casa de David? The one who carried the tunic of Joseph. Aquel que tiene la túnica de José. Part of it is suffering like Joseph. Parte de este caminar es sufrir como José. Do you have any other thoughts, Moria Abraham, on this how to deal with the loneliness or the rejection? ¿Qué algún comentario, Moria Abraham, sobre cómo tratar con este rechazo y esta soledad? Excellent question. Excelente pregunta, María. Hace aproximadamente 14 años o 15 años. Approximately 14, 15 years ago, fui invitado a la ciudad capital en mi país, El Salvador. I was invited to the capital in my country of El Salvador. Un amigo que negó a Yeshua. A friend who rejected Yeshua. Para insertarse en una comunidad ortodoxa de Chabad. To insert himself in a Chabad community. Donde no hay ni un judío del pueblo de Israel. Where there is no Jew from the people of Israel. Solo salvadoreños que negaron a Yeshua. Only Salvadorians that rejected Yeshua. Pero vinieron unos emisarios rabínicos de Chabad. Some emissaries, rabbinic emissaries from Chabad came.
Y fui a la boda por cortesía a los novios. And I went as a courtesy. I went with them to the wedding. There was a wedding. Y me dice el padre del novio. And the father of the groom says to me. He dejado una silla a la par del rabino porque él quiere hablar contigo. I left purposely a chair next to us to the rabbi because he wants to speak with you. Él sabía que estábamos iniciando esta congregación mesiánica en la ciudad de San Miguel, El Salvador. He knew that we were starting this messianic community in the city of San Miguel in El Salvador. Llegué a la boda. I came to the wedding. Me senté. I sat down. Terminaron las siete bendiciones y todo. They finished the seven blessings and everything ended. Y me dijo, quédate a comer conmigo. And he says, stay and eat with me. Pero antes de comer, but before we ate, había una enorme de botella de vodka. There was an enormous vodka bottle. Vodka, vodka. Vodka, vodka. 100 proof. Bebe, me dijo. He says to me, drink. Para que se te quite el orgullo. So your pride can go away. Si no bebes, el orgullo no va a poder superarse. If you don't drink, you're not going to supersede your pride. Le dije. And I said to him, jamás he tomado bebidas alcohólicas. I have never drank any alcoholic beverages in my life. Se lo aseguro por mi mamá. I can tell you, I swear on my mother. Si usted quiere hablar conmigo, if you want to speak to me, va a hablar así como estamos ahorita. You're going to speak with me the way in the manner we are right now. Pero no esperes que tome vodka para hablar contigo. Don't wait for me to drink vodka to speak with you. Toma un poquito aunque sea, me dijo. He says, just drink a little bit. Ni una gota, le dije yo. I told him, not even a drop. ¿Cómo te entró a vos el amor por la Torá? Me dijo él. And he asked me, how did this love for the Torah came into you? Realmente yo no lo buscaba, le dije yo. I told him I was not looking for it. El Creador mandó una persona que me abrió los ojos a mi casa. The Creator sent someone to my home and opened up my eyes. Yo pasé luchando contra ese hombre 2 años. I was fighting against that man for 2 years. Porque yo no quería aceptar que la ley del Señor permanece para siempre. Because I did not want to accept that the law of God remains forever. No aceptaba que la teología de la sustitución es equivocada. I didn't want to accept that the replacement theology was wrong. Pero al fin, but at the end, la verdad prevalece. The truth prevails. Y la luz entró. And the light came in. Comencé a dejar de congregarme el domingo y me comencé a congregar el Shabbat. I stopped congregating on Sunday and I started congregating on Shabbat. En esa época, en un cumpleaños, at that time, in a birthday, mi maravillosa esposa Zulma de Contreras, my very beautiful wife, wonderful wife Zulma de Contreras, estaba en la ciudad capital de mi país. She was in the capital of dice, my country. ¿Qué le regalo a mi esposo? And she's thinking, what do I get my husband? ¿Qué le regalo? What do I give him? Se fue a una biblioteca bautista. She went to a Baptist library. Encontró un humash. She found a humash. Oh. En la biblioteca bautista. In the Baptist church. Y me trae el humash. And she brings the humash. Yo no lo podía creer. I cannot believe it. Hebreo, Hebrew, español. Spanish. Allí descubrí que la Torá se lee en parashiot de Shabbat en Shabbat. And that's where I learned that the Torah is read in portions every Shabbat, parashah. En ese momento yo no sabía casi nada de judaísmo. At that time I didn't know anything about Cuando Judaism. Cuando estoy platicando con este rabino de Chabad. When I'm conversing with this rabbi from Chabad. Él era como un misionero que me quería convertir. He was like a missionary that wanted to convert me. Yo le dije, yo empecé a conocer esto. I said, I started to learn about this. Porque me sentí atraído, un amor muy inexplicable. Because I was attracted to this with an inexplicable love. Cerré mi oficina el sábado. I closed my office on Saturdays. Mis pacientes me hablaban, que me decía, ¿qué te pasa? Aquí estamos. My patients would tell me, hey, what's going on? We're here on Saturday. Te espero el lunes, le decía And yo. And I told them, I wait for you on Monday. Mis vecinos en los negocios. My neighbors in their businesses. Doctor, usted está loco. He said, doctor, you're crazy. Está perdiendo un montón de clientes. You're losing so many clients. Le dije yo, no pierdo nada. I said, I'm not losing anything. Todos regresan el lunes. They will come back on Monday. Don't worry about it. Empecé a observar estas cosas. And I started observing these things. Y descubrí que apresuradamente, sin la instrucción de nadie. And very quickly with the instructions of anybody. Y vi que el Am Israel, and I saw that the people of Israel, para salir de Egipto, to leave Egypt,
Tuvieron que comer el Pesach. They had to eat the Passover. Pero tenían que circuncidarse. But they had to circumcise themselves. Sin la guianza de nadie. Without anybody's guidance. Hablé con un amigo mío que es urólogo. I spoke to a friend of mine who's a urologist. Y le dije, te tengo un trabajo. And I said, I have a job for you. Quiero que me circuncides. I want you to circumcise me. ¿Qué enfermedad tienes? Me dijo. And he says, what kind of disease do you have? No, ni una. I said, none. ¿Y entonces qué te pasa? And then he says, what's wrong with you? Voy a ser claro contigo. I will be very clear with you. Y le expliqué. And I explained to him. La fe que estaba despertando el Eterno en mi corazón. The faith that was waking up by the Eternal One. Vos estás loco, me dijo. And he says, you're crazy. Pero vos me vas a hacer caso, le dije yo. But you're going to do what I said, I replied to him. Me vas a circuncidar y punto. You're going to circumcise me, period. Okay. Aquel impulso. That drive. Aquel arrebato. That emotion. Terminó en una circuncisión. It wound up in a circumcision. Y le estaba explicando yo al emisario de Chabad. And I was explaining this to the emissary Cuando in Chabad. Cuando yo le dije del Shabbat. When I told him about the Shabbat. Eso no es para ti, me dijo. He says, that's not for you. Cuando yo le dije del Humash. When I told him about the Humash. Eso no es para ti, me dijo. He says, that's not for you. Cuando le mencioné que me habían obsequiado un Talit Gadol. When I told him that I received a Talit Gadol, a prayer shawl. Tampoco es para ti, me dijo. And he says, that's not for you either. Cuando le mencioné la circuncisión, when I mentioned circumcision, se quedó mudo. He was mute. Y me dijo, vuelvo enseguida. I'll be back. No te espero porque tengo que recorrer 160 kilómetros para volver a mi casa, le dije yo. I told him, listen, I can't wait for you because it's a long way home. Eran las 11 y media de la noche. It was 11:30 at night. Todo lo que el Eterno nos ha dado en su palabra. Everything that the Eternal One has given us in His words. Es una tecnología espiritual. It's a spiritual technology. Que tiene la vida eterna. That has eternal life. Que tiene a Yeshua HaMashiach oculto en cada uno de ellos. That has Yeshua the Messiah hidden within everything. Él me decía que no era para mí. He said, no, this is not for me. This Pero is not había, for you. Había un espíritu dentro de mí. But there's a spirit inside of me. Decía, that was telling me, esto es para todo aquel que tenga sed. This is for everyone who is thirsty. Para que todo aquel que tenga hambre. And those who hunger. Ahora si se te despertó a ti el apetito y Now, la sed. Now if the appetite has come este and awakened es, on you. Este es el día de tu redención. This is the time of your redemption. La puerta se abrió para the ti. The door has opened for Yeshua you. Yeshua es el camino. Yeshua is the way. La verdad. The truth. La vida. Life. Nadie va al Padre. No one goes to the Father si no es por él. Except through Him. Así estamos aquí hoy and that's why that we feel here today. Amen. 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 Tremendo. Baruch Hashem. That was the gospel of Este fue el evangelio del doctor Abraham Contreras. Excellent. Must become a libro. Hay que convertir eso en un libro, Abraham. I think what I get the mussar of the story. You got me on the Humash. That's when you lost me in the Humash. But I think what he's saying. Yo creo que lo que él está diciendo es esto. You're not alone. No estás solo. You're not alone. No estás solo. Lorena Raitas, what Lorena says? Shalom, Rabino, and everyone. A very beautiful group. Baruch. Blessings for you from Chile. Chile. La paisana chilena. Excellent. Lorena. We're very happy to see you. What Caesar is writing us? César, en comparto lo de la hermana que está aislado, Costa Rica, no tenemos representación de Shubo. I feel the same way here in Costa Rica. We feel alone. We don't have any Shubo community here. Well, join. Entonces, lo que podemos, le estamos invitando a que venga parte de Yeshivat Shubo. Inscríbase en Yeshivat Shubo e inicien una comunidad donde hay dos o más, por favor. Aleluya, aleluya. We see our Portuguese brother, son. Tenemos, okay, can you read this? Sao Paulo. Léelo, mi hermano. Read it. Shalom. What is it ¿Qué dice ahí? Desde Sao Paulo, Brasil, de Beit-Horheim, yes. Community Sombrío, Santa Catarina. Excellent. Dr. Anderson. Dile algo, al hermano. Dile algo. Tell Dr. something. Anderson, um abraço. Shalom. Estamos aqui na República Dominicana. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os talmidim de Rav Shapira no Brasil. Dr. Anderson é um desses talmidim. Vive em São Paulo. É um doutor, assim como meu amigo aqui, Abraham Contreras. And we should mention to them that I will be in Brazil in October.
E estará, o Rabino pediu para lembrar que estará no Brasil em outubro, num evento, e estaremos aí, se Hashem permitir, estaremos aí com vocês. Amém? Excelente. We want to mention to the Portuguese, translate to the Portuguese. We want to mention to the Portuguese, Father. Nós queremos falar para o povo de língua portuguesa. That we have shuvu Portuguese, we welcome you to come on. Que temos a shuvu portuguesa, que gostaríamos de ter todos vocês aqui conosco. Absolutely, excellent. What Ricardo is writing us today. Veamos. Shalom. Very beautiful times. Greetings from Chile. De Chile otra vez. ¡Oye! ¡Están todos los chilenos! Excelente. Chile. We get another greeting. What is it saying? Shalom a todos. Shalom to everyone. I am from El Salvador, pero estoy aquí. El Salvador. El Salvador, El Salvador, pero estoy aquí en Minnesota. En Minnesota okay. Es. Okay. Baruch Hashem. Saludos, saludos a nuestro hermano salvadoreño. What it says? Baruch Hashem. Otro salvadoreño. Oh. Baruch Hashem. You're so blessed, and please make a contact with us. Hagan contacto con nosotros. These are all the, our students there to be trusted. Nuestros estudiantes, usted puede confiar en ellos. Oh, se nos fue la luz. Well, we lost the fire. Friends, if you see me now, the electricity just went out. Fue la electricidad, disculpen. Excellent. We have time for one more question. What Andres asked? Let's put it on the screen. Aquí tengo uno. Aquí tenemos alguien de Colombia. Colombia. And what did you say? There's remnant here, Yeshua HaMelech, that we need to unite the Aleph and the Tav with love and Ehad and with support of Yeshua, with the Torah and the Talmidim, Messianic Jews. We need more. I encourage everybody in Colombia. Quiero instar a todas las personas de Colombia to make the contact. Que hagan contacto con nosotros. Hagan contacto con el hermano Giovanni Burgos, Elber Bahamón, Eliau Jaim Gutiérrez. We all seen today the election result. Hemos visto lo que está ocurriendo sobre las elecciones allá en Colombia. Colombia, need a lot of prayer. Colombia necesita mucha oración en estos tiempos. Continue to be in prayer for the nation. Continuemos orando por las naciones. But there is a remnant, without a doubt. Pero sí hay un remanente, sin ninguna duda. What Tiago saying in Portuguese? Baruch Hashem, I'm very anxious to receive the rabbi here in Brazil. Well, we can't wait to get to Brazil. Estamos, no podemos contar el tiempo para estar allá en Brasil. Roxy, I think she, Roxy is from Argentina, Río Negro. Hallelujah, Argentina. Hugs to everyone, Roxy. Un abrazo igualmente, bendiciones. I have one final guest. Tengo un invitado final aquí con ustedes para esta noche. That want to talk to us about the remnant. Que nos va a hablar sobre el remanente. I would like to invite the one and the only. Queremos invitar al único. That is joining me right now. Que está ahora mismo conmigo. Friends, I'm so blessed to see so many people. Estoy tan bendecido de ver tantas personas en esta transmisión hoy. Maestro Manuel Valera. El maestro y pastor Manny Valera. Manny. We've been talking here today all day about the remnant. Hemos estado hablando todo este tiempo sobre el remanente, Pastor Mario. And I have heard y he escuchado the testimony los testimonios of how God o cómo Dios fulfilling the word of the scriptures. Se está cumpliendo las palabras de la Escritura. Dreams and visions, sueños, visiones and prophecies y profecías upon men. Sobre todos los hombres in aquí. A supernatural way. De una manera sobrenatural. Tell us a moment, in a moment or two. En un momentito, por favor, díganos. As you are here, the national coordinator for the national revival. Como usted es el coordinador nacional and, para este avivamiento nacional. National revival, that it's a messianic revolution.
este avivamiento nacional, que es una revolución mesiánica aquí en la isla. How did this happen to you? ¿Cómo le ocurrió esto a usted? What got you? ¿Qué fue lo que despertó en usted? La primera vez que el Rabino Isaac Shapira llegó aquí a República Dominicana. The first time that Rabbi Shapira came to... Se fue la luz. Se nos fue la luz otra vez. Continue. Ok, siga. Déjeme bajar el... Continue. It's okay. Baja el switch. Baja el switch, varón. Bájalo completo. You see, friend, something's removed power here. A veces se nos va la electricidad. Es normal. Se nos va en un momento. Oh, somebody, Stephen asked a question before... Okay, wait. Stephen Dancer is yes, I'll be in Canada in 1 month. Stephen, make a contact with me. I'll be in Canada in 1 month. Okay, okay. In Toronto, somebody asked. In Toronto? Yes, we will be in Toronto in 1 month. En un mes, ¿cómo está en Toronto? El 31 de julio estaremos en Toronto. July 31st, we'll be in Toronto, Canada. Hay un remanente en Toronto. There's a remnant in Toronto. Que está esperando... al Rabí Isaac Shapira. That is waiting for Rabbi Isaac Shapira to come. Una comunidad portuguesa extraordinaria. An extraordinary Portuguese community over there. Más de 600 personas se congregan. More than 600 people congregate there. El pueblo hispano también llegará a esa actividad. And the Hispanic community will also come to this activity. Y precisamente para hablar del remanente. Especially to talk about the remnant. Y también estamos invitando a los judíos ortodoxos que viven allí. And we're also inviting the Orthodox Jews that live there. Y a los ultra ortodoxos. The ultra Orthodox. Conocí uno allá en Toronto. Very interesting. It's going to be very exciting. Eso va a ser muy interesante. Let's get back to the topic of the hour. El tema de la hora, Pastor Manny. How did you get to this? ¿Cómo te llegó a esto? You're ordained to church. Te has sido ordenado por la iglesia, la iglesia de Dios. Yeah, Church of God. How did you get to this messianic walk? ¿Cómo llegó a este caminar mesiánico, Pastor Manny? En el 2000 estuve en Israel. In the year 2000, I was in Israel. Habían 210 naciones. There were 210 nations there. Estaban reunidas. They were united there. Y llegamos 12 representantes. And there was 12 representatives de República that we came Dominicana. From the Dominican Republic. Yo estaba allí. I was there. Y se levantaron 300 hombres. And 300 men came. Con 300 shofares. With 300 shofarot. Y yo estaba ahí tocando mi shofar. And I was blowing my shofar there. Y había algo muy, muy lindo. There was something very beautiful. Cuando caminábamos ya en Jerusalén. When we were walking in Jerusalem. Y ahí yo comencé a tener esa pasión, no solo de ir a Jerusalén. And I started having that passion, not only going to Jerusalem. La historia. And to know the history. Yo quería ver los originales. I wanted to see the originals. Y cuando se hizo la primera marcha de la vida, when we did the first march of life, aquí en República Dominicana, here in the Dominican Republic, conocí al Rabino Isaac Shapira. I met Rabbi Isaac Shapira. Impactó mi vida. He impacted my life. Y él dijo es en esa marcha de la vida. He said in that march of life, que había una carretera, that there was a highway, que se abría, that was opening up, de República Dominicana, from the Dominican Republic, hasta Jerusalén, directly to Jerusalem, y de Jerusalén, and from Jerusalem, a República Dominicana. To the Dominican Republic. Esa palabra que nuestro rabino dijo, that word that our rabbi gave us, comenzó a cumplirse. Started coming to life. Llegó un nuevo embajador. A new ambassador came in. Y ese nuevo embajador, and that new ambassador, comenzó a hacer relaciones. He started creating relationships. Y comenzaron a haber intercambio. And there was an exchange. Comenzó a cumplirse la palabra de nuestro rabino. The word started coming to life. Pero algo to muy fulfillment. Fuerte ocurrió. And something very strong occurred. Él le dijo a la hermana Iris, he said to Sister Iris, dile al Pastor Manny, tell Pastor Manny que lo quiero invitar a un congreso mesiánico. That I want to invite him to a messianic congress. Y yo no podía ir. I couldn't go. Mi agenda estaba full. My agenda was full. Y no tenía dinero. And I didn't have the money either. Y dijo, no, yo le voy a pagar el pasaje. And he said, no, I'm going to pay for the trip. I'm going to pay for your hotel. I'm going to pay for everything. Para que él venga. So he could come. Y yo, no porque me pagara el pasaje. Not because he was paying the trip. Yo decidí ir. I decided to go. Cuando llegué a aquel congreso,
When I got to the Congress, ese Congreso marcó mi vida. That Congress changed my life. Al ver tantas personas de tantas naciones, seeing so many different people from different nations, compartiendo en familia, sharing as family, la comunidad Yovel, the community of Yovel, cuando llegué, when I got there, y veo al rabino, and I saw the rabbi, cuando él me vio, when he saw me, aquí está el pastor Manny Valera, this is Pastor Manny Valera, y él no se imagina que eso marcó mi vida. He didn't know that marked my life, porque changed my life. Tantas personas ahí. Because being there, so many people. Y él me llamó. And he called me. Y me dijo, ven, da un saludo. And he says, come here, give a greeting to people. Yo no conocí ese ambiente. I didn't know that ambiance. Yo no sabía eso de kippah. I didn't know anything about kippah. Yo no sabía nada de tzitzit. I didn't know anything about tzitzit. Yo apenas, okay, que un manto. Okay, I barely understood what a prayer shawl was. Cuando yo veo toda esta persona reunida, when I saw all these people being fellowship and uniting, estoy en Israel. Where am I? I mean, am pero I in Israel? Eso como que trajo mucha hambre a mi vida. That brought a lot of a desire opened up in me. Y cuando yo vi a Bernstein hablando, and when I heard Rabbi Bernstein decía, speaking, wow, pero este hombre parece como que es un ortodoxo. This man looks like an Orthodox pero to me. Me di cuenta luego. But I said to myself immediately, según él compartía, while he was sharing, que este hombre amaba a Yeshua, that this man loves Yeshua. Todavía, yo decía siempre, Cristo, and I would still say Christ, Jesucristo, Jesus Christ. Pero hubo algo muy lindo. But something beautiful occurred. Cuando hablaban del nombre. When they would speak about the name. Le han puesto mucho nombre. They had given him so many names. Y el rabino siempre ha enseñado. And the rabbi teaches en us. En tu documento, ¿cuál es tu nombre en tu documento? What is your name in your legal si documents? Si tú vas a cualquier país de Europa, ¿cuál es tu nombre? If you go anywhere in Europe, do they change your name dijo, out there? Mira. And I said, wow. Y él dijo, los originales dicen. The originals say this. Que su nombre es Yeshua. That his name is Yeshua. Y a partir de ahí. And after that. Yo entendí que el Yeshua es su nombre. I understood that Yeshua is his name. Estamos trabajando aquí en República Dominicana. We're working here in the Dominican Republic. Para que entendamos esto. So we can understand this. Es Yeshua. Is Yeshua. Y déjeme decirle, Rabino Oscar. And let me tell you, Rabbi and Oscar. Que esa convocatoria me marcó. That calling, that event marked my changed my life. Y ahí comencé, entonces entré a la yeshiva. And then I came into the yeshiva. Y el rabino me dijo, quiero que tú entres a la yeshiva. And the rabbi would tell me, I want you to join the yeshiva. Y yo quería entrar mi familia completa. And I want to take my whole family to the yeshiva. Y él dice, entra tú primero. And he says, you come in first. Pero cuando yo venía a mi casa, but when I would come home, mi esposa se ponía conmigo a estudiar. My wife would be here next to me studying. Y déjame decirte, and you know what? Que yo quería comenzar las clases. And I want to start the class. Decía, no, hay unos pasos que son que tienen que pasar lo primero. You have to go through the first steps. Y hasta la fecha. Until this day. He sido marcado. I have been, my life has changed. Tengo ya casi 4 años. I've been there in Yeshiva Chubu 4 years. Y yo quiero seguir estudiando. And I want to continue studying. Yo no estoy esperando que me den un título. I'm not waiting for a degree or a title. A mí no me interesa eso. I'm not interested in that. Lo que yo quiero seguir es estudiando. I want to continue studying. Escuchando. And learning. Listening. La última, el último viaje que tuve a Israel. The last trip I had to Israel. Con Mac McEwing. With Pastor Matt McEwing. Y el Dak Keinan. And the historian, Israeli historian, Dak Keinan. Oye, eso yo tuve algo impresionante en el aposento alto. That was something amazing what occurred there. Esa fue la última lección que di en estos días. That was the last lesson that I saw these days. Y eso me impactó. That impacted cuando me greatly. Cuando Rabino estaba ahí en la tumba de King David. And when Rabbi was there in King David's burial. Y lo que me gusta del Rabino es esta o no es esta, lo importante es que hay un lugar donde él está. And the Rabbi said, it's not important if this is the one or it's not, but he's in a place here somewhere. Déjeme decirle, Rabino. But let me tell you, Rabbi. Que su primer libro. Your first book. El Marrano Kosher. El regreso, The Return of the Kosher Pig. Ese libro. That book. Hay que estar muy, 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 pero muy metido con el Eterno. You have to be in a great intimacy. Y yo no entendía. To understand it. I didn't understand. Y una hermana dominicana. And a Dominican sister. Muy conocida. Very well que ha dado known. Que casi más de 40 viajes a Israel. That has gone 40 times to Israel. Ana Inés Polanco. Ana Inés Polanco. Ella recibió ese libro. She received that book. Y ella me dijo, ese libro. That book. Es por revelación. It's through revelation that you will understand it. El fin es que cuando él hace el último libro. When he made his last book, wrote el que his last tenemos book, ahora. The one that we have right now. Este libro. This book, El Remanente Llamado Rebeca. Está la primera parte. And in the first part. El rabino me dijo una enseñanza.
He gave me a teaching. Tú no puedes hablar de pastor kosher. You cannot speak about kosher pastor. Si tú no has estudiado eso. If you have not studied this. Y yo dije, bueno, yo estoy en la yeshiva. I'm in the yeshiva. Bueno, tienes que ir al pastor kosher. You have to go back to kosher Entonces, pastor. Yo estoy hablando un poco del libro. I'm speaking a little bit about the Porque book. Porque apenas estoy al principio. Because I'm barely at the beginning. Pero escucho el reporte de los dominicanos. And I'm listening to all the reports of the Dominicans. Es que ese libro no es cualquier libro. This is not just any book. Por ejemplo, lo que pasó hoy. What happened today. Donde Braulio Porte. We were at Braulio Porte's church. Este hombre aquí en República Dominicana. This man here in Dominican Republic. Es uno de los padres de esta nación. He's one of the founding fathers here. Y cuando él conoce al rabino Isaac Shapira. When he met Rabbi Shapira. Hoy ese hombre fue marcado. That man was impacted. Y ese hombre públicamente dijo. And he said publicly. Que cada tres meses. That he wants the rabbi. Él quiere que el rabino venga. Every 90 days here on the ground. A enseñarle a su gente. To teach. His people. Él tiene una visión. He has a vision. De la reconciliación. The reconciliation. Yo soy parte del equipo de él. I am part of his team. Pero él no sabía. But he didn't know. Que el mensaje del rabino. That the rabbi's message. Es la reconciliación. It's reconciliation. Él es del remanente. He is from the remnant. Esa congregación. That congregation. Estaba impactada hoy. Was very impacted Estoy today. Estoy recibiendo muchas llamadas. I've been receiving a lot of calls. Reporte. Reports. De todo lo que ha pasado. Of what had happened there today. En este viaje. In this trip. Déjeme decirle, rabino. Let me tell you, Rabbi Oscar. Los que están conectados. And all those who are connected este now. Este viaje del rabino. This trip, Rabbi Shapiro's trip to the Dominican Republic. Ha sido muy diferente a todos los viajes. Has been very different from all trips before. Se parece un poco al primero. It looks like the first Porque one. El primero fue sobrenatural. The first one was supernatural. ¿Cómo llega el rabino Isaac Shapira donde Ezequiel Molina? How did Rabbi Shapira wind up in Ezequiel Molina's church? Estamos hablando de una congregación de más de 4,000 personas. We're talking about a congregation here that has over 4,000 members. Y este hombre, la primera vez que conoció a Ezequiel Molina. And the first time he met Ezequiel Molina. Él no le abre la puerta a cualquier persona. Pastor Ezequiel Molina will not open the door just to anybody. Venga a mi congregación. He says, come to my congregation. Yo creo que él es del remanente. And I know that he is part of the remnant Pero este also. Viaje fue muy diferente. But this trip was different. Hemos visto el fluir. We have seen how everything is flowing. Hay un remanente que está siendo despertado en esta nación. There's a remnant that is awakening in these nations. Y en muchas naciones. And in a lot of nations. Que se están conectando con nosotros. They are connecting with us. Jorge llegó de Guatemala. George came from Guatemala. Y yo estoy creyendo que Jorge. And I'm believing that George. Es parte de esta visión. Is part of this vision. Él es parte del remanente. He's part of the remnant. Tenemos a Emmanuel del Salvador. We have Emmanuel from El Salvador. De Honduras. Honduras, I'm sorry. Él cuando ve el rabino. When he saw the rabbi, que va a sorprender lo que va a hacer. En un minuto, he was surprised what he was going to do. Un recorrido. He's gonna, explícame eso bien. Él va a hacer un video. He's gonna do a video. Un resumen de un minuto. He's gonna do a clip for one de minute. De todo lo que ha pasado. Of everything that has gone that happened here in the island. Él tiene unas imágenes. He has some images que son proféticas. That are prophetic. Cuando tú me estabas mirando. When we were looking at each other. Él está muy concentrado. He is concentrated. Y me enseñó esa foto. And he showed me that picture. Eso es impresionante. And that was very impressive. Dice, en un minuto. He says in one minute. Voy a mostrar. I'm going to show lo que está pasando con el remanente. I'm going to show everyone what's happening in what's happening with the remnant here in the Dominican Republic. With the ambassador here, Israeli ambassador in the Dominican Republic. He's the remnant also. Desde que le menciono al rabino. When I speak to him about the rabbi, I mention Iris. He gets happy. But that is something I think you're touching on an important point. Estás tocando un punto muy importante. And this is something everybody has to understand. Esto es algo que todos deben de comprender. The remnant is not homogeneous. No es homogéneo el remanente. They look different. Se ven diferente todos. But they have the same spiritual DNA. Pero todos tenemos el mismo ADN espiritual. A remnant is something that you connect on the spiritual realm. Un remanente es cuando hay una conexión espiritual en el nivel espiritual. And it's truly a move of God. Y verdaderamente es un movimiento de Dios. I say to you, Manny, all the time. Yo le digo a Manny todo el tiempo. I can go to Africa now. Puedo irme a África ahora. Or India. O India. They have different culture. Son culturas diferentes. Different language. Diferentes idiomas. But when you look at it through a spiritual lens, pero cuando lo ves a través de un lente espiritual, exactly the same. Somos lo mismo. And that is an amazing move of God. Y eso es un movimiento maravilloso de Dios. Friends, this week
It's a continuation of 1938. You know what I believe? Yo creo, amigos, esta semana es una continuidad del año 1938. This is what it is. Esto es lo que es. 1938. Es una continuación de 1492. Columbus came here. Cristóbal Colón vino aquí. We know he was a Jew. Sabemos que es un judío. Then 1938, when nobody took the Jews, this nation. En 1938, cuando nadie aceptó un judío, esta nación sí tomó un tomaron judíos. Take from the front cover. Give me my backpack. Páseme por favor mi mochila. In 2022. En el año 2022. Es una continuación directa. Of everything that is happening. De todo lo que está ocurriendo. With the government. Con el gobierno. Is giving me the approval. El gobierno me ha dado la aprobación to establish a messianic Jewish working. Para establecer el trabajo judío mesiánico aquí en la isla. And everybody have to understand. Y todos tienen que comprender. Columbus. Cristóbal Colón was a remnant. Era un remanente. 1938. Era un remanente de judíos. This is the remnant. Este es el remanente de estos tiempos. Not everybody going to sign up to that remnant. Well, solamente el remanente es lo que se van a adherir a esto. Do you see what God is doing? ¿Usted ve lo que Dios está haciendo? It's very clear. Está muy claro. Yeshua said, out of those stones. Yeshua dijo, de esas piedras, I'm going to raise a remnant. Voy a levantar un remanente. Money. I want us to take 1 minute. Un minuto. We see remnants from El Salvador, Chile, Colombia, Mexico. This remnant is rising up now. Estamos viendo remanentes de todas partes: El Salvador, Colombia, Guatemala, Honduras, Dominicana, Chile, República Dominicana. Puerto Rico. Y este está creciendo. Sfarad, Portugal. De Sfarad, Portugal. This remnant is rising up now. Este remanente está levantándose. But I'm expecting. Pero estoy esperando. Also a battle. Pero también estoy esperando batallas. I'm happy. Estoy contento. To announce already the second volume in the book. The second volume of this book? El segundo right volumen. Okay. Fantástico. It's almost halfway written. Okay, quiero dejarles saber que estoy haciendo el segundo volumen de este libro. Ya está la mitad escrito, dice. You get an exclusive. estamos dándole una exclusiva. It's called the Esav remnant. Se llama el remanente de Esaú. Oh, the battle for the remnant. La batalla por el remanente. We're going to look for the battle. Vamos a buscar la batalla that is coming forward right now, que viene muy prontamente inside the body of Messiah. Wow. Dentro del cuerpo del Mesías. Wow, wow. I want you to pray specifically. Quiero que ore específicamente, Pastor Manny, for the strength, para la fortaleza of the remnant, del remanente, por to favor. Be able to come out, para que pueda salir ese remanente. Mm-hmm. And to break the old fences. Y que rompan esos cercos antiguos that they've been placed so high. Que se han puesto tan alto. Mm-hmm. In municipalities and even institutions. En municipalidades, en instituciones. And forces. Y estas fuerzas. We are not wrestling against flesh and blood. No, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, como dice el libro de Efesios 6. It's a spiritual war. Es una batalla espiritual. Esta batalla por el remanente es espiritual. Tenemos que orar en la dirección de que tengamos fortaleza de caminar a través por el Espíritu. Quiero que ores por todo, Pastor Manny. Antes de orar, yo quiero hacer una pregunta antes de orar. Before we pray, I want to ask you a question. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted va a hacer después de ver este mover tan sobrenatural en esta nación? What is your next step? What are you going to do after seeing all these miracles and this movement here in the Dominican Republic? I think everybody needs to understand something. Yo creo que todo el mundo debe comprender esto. You're watching it, but you're watching it online. Usted lo está viendo en línea. But to experience it. Pero experimentarlo. In person, en persona is another thing. Es algo diferente. Mm-hmm.
I think the very first thing we have to do. Lo primero que tenemos que hacer es. Is to say, Brad, bring as many people here to experience the move of God. Primero tenemos que traer las más personas posibles que experimenten este movimiento de Dios. Wow. Número dos. Número dos. Scripture says. La escritura dice. Out of you. Out of you, I will establish the foundation of old. A través de ti estableceré las antiguas bases. The second thing we have to do is to resurrect the synagogue in Sosua. Lo segundo que tenemos que hacer es resucitar la sinagoga que está en Sosua. But doing a worldwide shaharit. Hacer un shaharit mundial desde Sosua, desde esa sinagoga. The prayers the Jews came in 1938. Y en honor a los judíos que vinieron en 1938 y orar. God will allow us, si Dios nos permite, we will do a worldwide shaharit there. Vamos a hacer un shaharit mundial ahí. In Sfaradit and Hebrew. En español, en sefardita y en hebreo. And pray over this place. Y orar sobre ese lugar. Amen. That's the resurrection. Esa es la resurrección. Number three, número tres. We have to understand that the gospel. Tenemos que comprender que el Evangelio es el Evangelio de las relaciones. No teología. We have to build the relationship. Tenemos que construir relaciones. Especialmente. With those who are not necessarily in our path. With those that? Not necessarily exactly walking in our path, but are sensitive for the Holy Spirit. Y con personas que aunque estén en desacuerdo con nosotros, pero que sean personas que son sensibles al Espíritu, podemos trabajar. En las próximas semanas, vamos a lanzar un programa que se llama El Retorno con las iglesias de Dios. ¿Qué tiene que ver un movimiento judío mesiánico con las iglesias de Dios? Todo. Y te voy a decir por qué. We share the same Messiah. Compartimos el mismo Mesías. Ay, ay, ay. We share the same God. Compartimos el mismo Dios. And God is not going to come once for the church of God and once for Israel. Y Dios no va a venir una vez por la iglesia de Dios y después va a venir por Israel. We have to establish one house. Tenemos que establecer una sola casa. And this process of establishing one house. Y este proceso de establecer una sola casa is to reconcile our faith. Es para reconciliar nuestra fe. Amen. It takes love. Toma mucho amor para hacer esto. And humility. Mucha humildad. Wow. In the heart of God. Y tener el corazón de Dios para hacer esto. So what we really have to do here, entonces lo que tenemos que hacer aquí, Pastor Manny. And we pray, maybe God send us the resources, y oramos. Y a lo mejor el Señor nos manda los recursos financieros. Is to buy a land, comprar terreno. Establish an actual center. Y establecer un centro aquí, construir un centro. And as it says in Isaiah 56, y como dice Isaías 56, my house of prayer will be a house of performance. Y mi casa será una casa de oración para todas las naciones. I want any Christian, yo quiero que todo cristiano, to be able to walk into our messianic synagogue, quiero que entre en nuestra sinagoga mesiánica without fear, sin miedo, to know that he can come to these Jewish brothers, que puede ir a sus hermanos judíos and learn about the Messiah, y aprender sobre el Mesías and be able to take it back to his church, y que lo pueda llevar a su iglesia. And also, lastly, y también to defend the faith, para defender nuestra fe. Yes. Against the Hebrew roots, contra este movimiento que es llamado raíces hebreas. All the craziness, toda esta locura, esta teología loca que está como una plaga en toda Latinoamérica. What we need right now more than anything else, lo que necesitamos ahora, más que todo, is prayers, es oraciones and financial resources, y recursos financieros. That is the key right now, esa es la clave ahora mismo. The plan is already very clear. El plan ya está muy claro de lo que tenemos que hacer. The soil is ripe. El terreno está listo. The people are ready. Las personas están listas. The government prophetically, el gobierno proféticamente. What amazing people of God we're working with. Estamos trabajando con gente maravillosa de Dios. When the grandfather of this nation, cuando el abuelo de esta nación, 88 years old, con 88 años, tell me, me dice,
You don't need to justify yourself as a Jew who observed the Torah. Tú no necesitas, tú no tienes necesidad de justificarte como judío que guarda la Torá. It is us who need to learn. Somos nosotros los que debemos aprender. Wow. Listen, Manny. Wow. What more there is to say? ¿Qué más podemos decir, Manny? Messiah is coming soon. El Mesías viene pronto. We got to do our work. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Sí. And that's one last thing I'll say about the remnant. Y lo último que voy a decir sobre el remanente. She have to be a working remnant. Tiene que ser un remanente que se ponga a trabajar. Not just to sit back. No se siente, hay que trabajar fuerte. Let him pray in Spanish. Aleluya. Habimo Marqueinu, Abacados. Clamamos en esta noche una vez más. Gracias, Señor. Para que tú obres poderosamente en este llamado al remanente. Oh, Adonai, oh Abba, gracias por visitar no solo a República Dominicana, a las naciones, aún Colombia en esta situación que está pasando ahora mismo. Estamos creyendo que hay un remanente que tú lo estás guardando para esta hora final. Clamamos por este avivamiento que se está desatando, este despertar. Ayúdanos a nosotros continuar, darle seguimiento a este llamado. Oh, Avinu Markeinu, a ti clamamos, creyendo que todo lo que tú has prometido para cada uno de nosotros, veremos el cumplimiento. Gracias por traer al Rabino Isaac Shapira a esta nación junto a estos pues, hermanos que hoy han hecho algo histórico en esta nación. Congregaciones que nunca habían escuchado una palabra que venga de tu corazón conforme a lo que está escrito en tu Torá. Te agradecemos por el despertar de esta nación y las naciones que estuvieron conectadas, aún los que están conectados, por lo que tú estás haciendo. Oro creyendo que cada palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, en los que están conectados ahora mismo, veremos el fruto de todo lo que se ha sembrado en este llamado profético al remanente. Estamos creyendo que ese fruto lo veremos. Estamos creyendo que se establecerá una casa de oración para todas las naciones, no solo en República Dominicana, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Colombia. Estamos creyendo que en Portugal, estamos creyendo que en Brasil, estamos creyendo que en México, en Puerto Rico, estamos creyendo que las naciones se llenan de tu Torá, Costa Rica. Estamos creyendo, que tu palabra avanza a Panamá. Gracias por el remanente de Panamá que tú estás llamando. Tú estás llamando en este momento a ese remanente del Salvador. Gracias, gracias, porque de Brasil se levantará algo grande, aún de Haití. Gracias por el remanente de Haití que tú estás levantando. El pastor Jacobo que estuvo con nosotros, que sin tener dinero vino a esta conferencia. Oh Dios, levante esta nación, despiértala, despierta Cuba, que Cuba también se levante, Jamaica se levante, que las Antillas Menores, Curazao se levanten. Gracias por esta noche, gracias por este llamado a esta nación, gracias Padre, gracias Abba, en el nombre de Yeshua, amén, 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 amén. I want to thank the Lord for all this excellent teachers and speakers and prayer warriors and those who are standing with us. I want to give you all a Lord hand for all of you. Quiero darle un aplauso a cada uno de ustedes que son guerreros de Dios y guerreros de oración. And our sisters is writing, touch my heart, Glenda. Y lo que escribió nuestra hermana Glenda tocó mi corazón. I am crying right now. Estoy llorando ahora mismo. I can't believe this. No puedo creer esto. Glenda, I say believe. Glenda, te digo ahora mismo que lo creas. Redemption is not far from Sephardim. La redención no está lejos del pueblo latinoamericano. El pastor Wilson está ahí. Wow, Wilson está ahí. Wow. Good to see you, Pastor Wilson. Friends, this is the time. This is the season. Este es el tiempo. José García de San Cristóbal, José García. Marvelous. José, it's so good to see you, Pastor José.
Muchísimo gusto, Pastor José. ¿Cómo está usted? La pastora Graciela ya también. Friends, wow. Let us reason together. Vamos a razonar juntos, amigos. If the Lord is touching your heart today, si el Señor le está tocando su corazón hoy, please support this work. Por favor, apoye nuestro trabajo. This is a good opportunity for you to sow a good seed into this. Esta es una buena oportunidad para sembrar una buena semilla al ministerio. Connect with us. Conéctese con nosotros, por favor. And perhaps even join us. Y a lo mejor puede venga y sea parte de esto también. And of course, read the Rivka Remnant. Lea el nuevo libro. Now in español. El remanente llamado Rebeca. Ahora Shalom en español. Shalom. Very beautiful. And peaceful, de and un wonderful. Nos vemos, Shalom, que les vaya bien desde un lugar muy precioso, lleno de paz y amor, Dominicana. República Dominicana. God, bye bye. God bless you. Que el Señor les bendiga. And